Bona i màgica nit, amics dels Misteris. Aquí comencem aquest nou programa de Misteris amb Sebastià Darbó, on tractem tots els temes ocults de casa nostra, misteris també de casa nostra, enigmes, conspiracions, tot el que és desconegut però que existeix i que en aquest programa que ara comença, ho tractem. Comencem. Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià d'Aró Tot seguit anem a parlar d'ovnis, però d'expedient ovnis. Veieu? veu aquesta imatge? Expedient ovnis? És un llibre magnífic, és una recopilació, és una guia dels casos ovnis que hi ha llegut tot, durant tota la història i últimament. I no la fa un qualsevol, la fa un doctorat en periodisme, Pablo Villarrubia, que és brasileiro, resident aquí, a Catalunya, i a Madrid també, i, i el reporter del programa Cuarto Milenio. Bé, el Pablo Villarrubia ha fet aquest llibre, que és extraordinari. Ara bé, qui millor per explicar-ho que ell mateix? Així que ell ens envia ara la seva intervenció en vídeo i el podeu escoltar. Aló, amigos, aló, amigues del programa Misteris amb Sebastià Darbó de ETV Televisió. porque estamos aquí yo, Pablo Villarrubia Mauso, periodista, escritor, investigador, miembro del equipo de Cuarto Milenio desde hace 18 años, de Cuatro Televisión, de nuestro querido amigo Iker Jiménez, para hablaros sobre mi último libro, Expedientes Omnis del Siglo XXI, desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono de la editorial La Esfera de los Libros, que salió recientemente. Tiene 566 páginas en las que trato de aspectos de, de estos últimos 20, 20 y tantos años, estamos hablando del siglo XXI, sobre la ufología española y también internacional y de portuguesa también, lógicamente. ¿Y por qué ese título? Porque últimamente, en los últimos dos o tres años, los medios generalistas han hablado mucho del fenómeno Omni, o más bien de WAPS como lo suelen llamar a los norteamericanos, a partir de lo que el Pentágono está dictando y algunas autoridades de Estados Unidos, tal como el famoso informe del Congreso, presentado por el Pentágono al Congreso de Estados Unidos en junio de 2022 donde se revelan aspectos eh, sobre misteriosos bueno no tan misteriosos porque ya, ya los conocíamos pero revelan por primera vez o admite el pentágono que estos objetos son pueden ser peligrosos para la defensa para la seguridad aérea de aquel país esto lo que cambia de este es, eh, pequeñísimo informe de nueve folios no revela nada en especial salvo que llegan a esa conclusión ¿y por qué esto? según mi análisis para expedientes OVNI siglo XXI todo eso entra dentro de un contexto geopolítico de cambios geopolíticos muy importantes que estamos viviendo y que Estados Unidos quiere continuar siendo el protagonista digamos militar y de poderío no, no solo bélico como de dominación comercial del planeta y también territorial entonces Estados Unidos a partir de ese informe lo que quiere eh, enseñar es que deberían incrementar el, el desarrollo de, de, de ingenios, de aparatos para detectar, ¿no? de tecnología para detectar estos objetos, incluso aniquilarlos. Entonces estamos viendo una ufología o digamos una, un nuevo aspecto del fenómeno ovni en que una nación usa el fenómeno ovni para incrementar su poderío militar y bélico. Con esto eh, ellos, por ejemplo, y es lo que ya no dicen oficialmente, sabemos o es pues, muy posible que tengan restos de metamateriales Meta metamateriales que son son aleaciones especiales con propiedades especiales muy particulares, supuestamente procedente de explosiones de ovnis, de restos de ovnis que fueron recogidos como en el caso de Roswell o como los restos de la explosión de ovni de Ubatuba en Brasil en 1957, una aleación de, de magnesio de altísima pureza y que eso, eso sí que interesa muchísimo a Estados Unidos y al Pentágono porque así pueden desarrollar nuevos armamentos, eh, nuevas armas para controlar el planeta. En esa esfera estamos de la ufología, en ese momento estamos a la de la ufología, siempre dominada desde 1947 por Estados Unidos, prácticamente desde que empiezan a dominar el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, y el fenómeno Omnis sirve como excusa una vez más. Para eh, sus eh, fines, para alcanzar sus fines, que es el imperialismo, ¿no? la, la globalizar su, su poder y mantenerlo en estos momentos tan difíciles en que eh, está usando también otros países ¿no? para, y ellos mismos para combatir a Rusia en un terreno como el de Ucrania, y en de, donde también a, han aparecido Omnis en, en el libro en expedientes Omnis, menciono un caso de fake news. Eh, posiblemente creado por la CIA o por eh, el servicio secreto también o inteligencia ucraniana en que eh, dicen que los OVNIs aparecieron en Ucrania a principio de la guerra en 2022 en marzo y que estos OVNIs dispararon contra tanques de guerra ruso destruyéndolos. Por una, a, a raíz de una petición de oraciones que hicieron el, lo, lo, los ciudadanos, ¿no? los filigreses, de una población pidiendo ayuda a Dios para combatir a los rusos. Lógicamente, esta noticia es falsa y aquí lo revelo con por qué es falsa en Expediente admisivo 21 y forma parte de toda esta campaña de desinformación en que, está, que estamos viviendo, que estamos imbuidos, estamos metidos. Es muy importante la ufología, como vuelvo a repetir, eh, porque la ufología abarca también el ámbito de la política de la geopolítica el ámbito de la ciencia el ámbito también de la religión todo eso lo, lo comento en estas 566 páginas en que empiezo por un capítulo eh, en que cada capítulo a lo largo de esos 20 años o, o sea 20 y tantos capítulos en que hago alguna investigación o mía, personal, particular o para cuarto milenio, de casos españoles como el caso Galdar, el caso de Manises con el comandante Fernando Cámara, también eh, expresando su opinión, eh, casos como la luz de Sosa y una infinidad de casos españoles, algunos revisitados más antiguos, otros más recientes como el de 2012 del humanoide de Huercal Overa, en que salgo aquí con el amigo... Joaquín Abenza está aquí en alguna página, aquí mira, vamos a ver, aquí tenemos a Joaquín Abenza con a testigo de un humanoide en 2012, sí, más o menos reciente, ¿no? Con Joana, también aquí hablo de investigaciones como, eh, por ejemplo, aquí tenemos a Ricardo Vilches, víctima del COVID durante la pandemia, el, el gran ufólogo y mi amigo fallecido y aquí la mejor foto del mundo de un hombre la de la laguna de Cote que él descubrió y mandó a analizar en Estados Unidos y aquí mejorada por inteligencia artificial también tenemos casuística como la del humanoide sin rostro en que aparece mi amigo Aquí David Hernández junto con el señor Guerrero, el testigo de este extraño humanoide, uno de los más bizarros de la historia de la ufología. En fin, y al final de cada capítulo eh, pongo una cronología de los principales hechos a lo largo de ese año, o sea, en retrospectiva desde 2022 hasta el año 2000, de, de España, de Portugal y del resto del mundo. En esas eh, retrospectivas anuales... Eh, hablo también de los libros que han surgido en español en esa época canales de YouTube eh, podcasts en fin el libro sirve también como una especie de manual de consulta tanto para iniciados en afrología como para los legos que se están, los que ahora empiezan a investigar se puede leer de forma, digamos, de forma aleatoria, empezando por el final, por el principio, y eso sí pretende ser eh, como una recopilación de esos hechos y también investigaciones y de las cuales menciono muchos aspectos desconocidos. Pues aquí está, amigos, Expedientes Omni de siglo XXI. Y quiero agradecer a todos los telespectadores de Misteris Am Sebastián Darbo y a ITV por esta oportunidad, oportunidad de hablar de este libro y de esta obra que espero que os sea útil. Muchísimas gracias. Al misterio continúa. Ahora, vamos a hablar de simbolismo. esotèric, però d'esoterisme religiós. Quan diem què és l'esoterisme? El coneixement de coses ocultes a través del simbolisme. I en aquest cas, religiós. I per què ho fem? Perquè s'ha produït un, un ceremonial, que és la coronació del rei Carles III de Gran Bretanya, bueno, i de la Commonwealth, i estava ple de símbols esotèrics religiosos. Aleshores, hem cridat avui al programa a un especialista en història de les religions, en simbolisme, en esoterisme, un divulgador eh, cultural, que és el company Bartomeu Bioque. Bona nit, Bartomeu. Bona nit, Sebastià. Un plaer aquí. Sí. Molt bé. Escolteu, el rei es va casar el dia 6 de maig del 2023. Escolteu, això té una, <t 'ha> té una representació simbòlica en numerologia, que ara ens ho dirà el Bartomeu. Bueno, suma 18, ¿no? Sí. El 6, mes 2, 2 3, 18. Sí, la suma de año, mes y día elegido... Aquí puedes explicarlo. Le, le, gana... suma, le suma 18. El número 18, bueno, es, es una introducción, ¿verdad? El número 18, dentro de la simbología del tarot, que es una de las múltiples lecturas que se puede hacer de él... Simboliza en síntesis enemigos ocultos. Enemigos ocultos, dice. O sea, que no, yo hubiese elegido, Sebastián, otra fecha. Siendo el, el mes de mayo, se puede elegir una luna creciente, pero bueno, tendrá sus motivos, indudablemente. Eh, claro, eh, supongo que el rey no debe decidir la data, la hora de decidir la política, la religión, total. Bueno, total. Al número de a los enemigos ocultos, que según que usted Pero no es más rara del que va a pasar. Aquest dia, 6 de maig, eh, ell va arribar amb carrosa i tot el que va venir després, i tot té un símbol, un símbol esotèric, d'acord? Sí, Todo. sí. Del Mira, principi al final. És el... Bueno, hay muchos, eh? Quizás no podamos desmenuzar uno a uno, pero sí los más importantes. Eh, y también en la interpretación personal que yo hago de esa interpretación de los símbolos, porque claro... utiliza una, car una carroza negra al principio de su recorrido. A ver y macha rápidamente. Es de la carroza. Una imagen más que mil palabras. Mira, aquí está, veo. La carroza negra. A mí lo que me recuerda, sabéis, en, ya sabemos que en, en determinada época, en la edad media básicamente, los cuentos y los cuentos de hada explicaban mm, un simbolismo, se le explicaba a los niños mediante cuentos e interpretaciones las verdades esotéricas, aquellas que, que atrapan el conocimiento oculto. Y claro, desplazarse en una, corre, en una carroza, la carroza, la carroza simboliza, entre otros, el cuerpo físico. Y, y también el color es importante aquí, porque el color negro es el inicio de la obra. Cuando los alquimistas hablan de realizar el trabajo, la gran obra, hablan en colores. Y el primer color que aparece es el color negro. negro que es el símbolo del, de la fase primera. Es, está simbolizado por el plomo, que es un material muy pesado. Ya veremos sí, cómo sí. al final el plomo se ha transformado en otro metal. Sí. Es de color negro, como el, como el ala de cuervo, como el planeta Saturno. Y ellos, yo creo que eligen muy acertadamente, porque estamos hablando de una ceremonia plagada de símbolos. A veure, anem, y el negro anem, anem. es el primero. Vamos a ver la imagen de esta carroza. Que es el color negra es la carroza del jubileo es la carroza del diamante eh? mm -hmm. jubileo del diamante sí, sí. qué te queda ahora diamante bueno eso lo veremos en el momento vale, que hablemos de las coronas si bueno, te parece Ané pasa es muy interesante sí. pasa la segunda imagen, la segunda imagen del rey Carlos III Aquí ah, veiem, sí. eh? esta imagen dentro de la carroza sí esta claro va sin coronar no? es, Encara no, es el importante el rey. es importante esa apreciación porque aquí todavía está sin coronar y sin en cambio él lleva aquí ya el color blanco, el color blanco en esa capa que es el, el armiño, yo recuerdo que la primera vez que vi esa manifestación del, del armiño incorporado en un escudo de armas mm. fue justamente en Dinan, allí en la Bretaña francesa, y fue la, la Ana de Bretaña, la gran duquesa de la Bretaña. La que lo llevaba en su capa y también lo tiene la ciudad de Saint Malo, lo tiene también en su escudo. El armiño en su color blanco simboliza la pureza. Él quiere decir que va revestido de esa pureza ritual para acercarse a lo que sería una ceremonia, vamos a decir, de orden iniciático. Ve, aquí lo veía más sobre adentro de, de esta carroza, el armiño pues iba en dirección capa la abadía de Westminster, que es la catedral, podríamos decir. el sumum, el santum santorum de la seva religió. Sí, no? justament. Que són sí. protestants. Bueno, eh, anglicanos. Que són protestants. Son, sí, dentro de los protestantes, claro, uh, claro. la rama anglicana. I han... justament en esa catedral mataron a Tomás Beckett. Sí, que fue otro de los elementos de la exición. El otro fue por, por unas cuestiones ya de poder y cuestiones políticas del, del rey de en aquel momento con la Iglesia. A ver, ahora, y la tercera es el. Tercera y macha, de Corona. Esta es la primera corona. Esa es, Digues, eh, Esta es una corona, hay dos coronas que hablan. de la primera? ¿Que esta es la que le colocan al principio? Esta es la que le colocarán, la que le colocarán, ¿Cómo y se perteneció. La? ...a Eduardo el Confesor... El, ...el personaje de Eduardo el Confesor... ...Eduardo II el Confesor... ...tenemos una imagen de que la parlaremos después... Ah, sí, ...es muy interesante, la Però corona... ...la corona... ...¿es de diamantes? ...lleva diamantes, lleva turmalinas... ...lleva oro, está engarzada en oro... tiene ...está coronada con... ...con la cruz y el orbe... ...lleva eh, varios colores, lleva el color negro... ...lleva el color de terciopelo... ...y lleva otra vez el armiño... ...claro, los tres colores de la alquimia, que son el negro, el blanco y el rojo, en este caso el armiño, o el terciopelo, están indicando distintas eh, fases y dominio. sobre la obra. Aquí en este caso va a significar que la corona que se coloca encima de la cabeza. Que sustituye, que sustituye. lo que en otras tradiciones es eh, el solio pontificio. Aquí esta primera corona, la de San Eduardo, bueno, que en realidad era rey. Eh, anda colocar ah. porque eh, si no le coloquen, no lo fan rey. Después, un cop rey, al menos rey o corona, le coloca en una otra. poseen la segunda imagen de la segunda corona, que no es aquesta. Esta es esta, esta la corona del imperio. O sea, por un lado, está, está hablando de la tradición espiritual, a través de Eduardo el Confesor, y luego, después, cuando, cuando sale, lleva esta corona. Mientras que es coronado, lleva la primera la, de, la de Eduardo el Confesor, i al salir, quan ja se vaya per el Palacio de Buckingham, o sigui, se, se vestirà con esta, o sigui, la se primi, coronará con esta. La primera corona el fan rei i la segona, un cop ho és, la corona de l'imperi. És aquesta, la del corona, sóc el rei de tot l'imperi, i aleshores amb aquesta se'n va anar i ha ja recórrer el viatge a, fins al seu palau i, sí. i a l'arribar al palau va recórrer ell per dintre el palau, les estances oficials, amb la corona que és sí. lo que lo que exigeix el vídeo. Yo creo que alrededor de la corona primera, la que hemos visto y la figura de Eduardo el Confesor, hay realmente eh una historia no leyenda, una historia real sobre Sob Eduardo. Sobre Eduardo el no, Confesor. Luego les no. explico por de sabe su imagen. Ah, ah, muy bien. Ahora, ja anem a veure els passos que va seguir aquest, aquest eh, rei. Tres, següenta imatge. Aquí, aquí. aquí. ni corona ni res. En s'encami té una espasa. Sí. A sí. veure. El símbolo. La, la, él, yes. utiliza, él utiliza tres espadas realmente dentro de lo que es el proceso de coronación. Una espada, simboliza, la tiene en la mano derecha, mm. eh, simboliza la, la verdad, la justicia, lo que él va a defender. Luego, después, hay una espada que es Roma, que no tiene, no tiene punta que va a significar y va a simbolizar ahí eh, la ayuda que hará a los, la misericordia, la ayuda a los desemparados. Es, es curioso el uso de las dos espadas, como es curioso que luego después veremos en su momento el uso de los cetros, porque está hablando de, del poder de la mano derecha y del poder de la mano izquierda que están simbolizando dentro de la cábala, por ejemplo, los dos pilares, sí, sí. que son el pilar del rigor y el pilar de la... de la misericòrdia. Uno sería eh. Jeburak, je que es el rigor, la justicia, y sí. el otro sería la compasión, la misericordia, que sería Hesek. Anàvem dient que aquesta espasa és l'espasa de la justícia eh? i ella això ve a simbolitzar que ella aplicará la ley, sí. aplicará la justicia y sí. la misericordia. Eh? Porque aunque se ve aquí eh, en, la, en, en el extremo, no, el, el arzobispo que le está tomando el juramento, él va a prometer que él va a utilizar toda su inteligencia y todo, y todo su poder en la aplicación de, de esa justicia. vemos una otra imagen, la segunda. Aún las veo un millón las pasa. Una amiga me escurta eh, la, la foto. La aquí imatge. ya está con el cetro. Así es ya le han puesto los cetros, cambia la espada por el cetro, que el cetro luego después lo colocará en puede ser también la espada, eh, y lo colocan luego después sobre la mesa del altar. Ve, pero él todavía está sin coronar, pero él ahí hace un Pero están, las pasan a la más que la Sí, lo ha pasado la derecha y la izquierda. En la mano derecha sería la compasión, en la mano izquierda el rigor, claro. Cuando hablamos de el rigor y Hablamos de la misericordia, estamos hablando de los dos en otras tradiciones, ¿eh? de los dos platillos de la balanza. Uh -huh. ¿Eh? El rigor, si no, hubiera, si no hubiese rigor, todo sería un caos. Claro. Porque, y si solamente hubiera rigor y no hubiera misericordia, sería una tiranía, porque sería el ojo por ojo y el diente por diente. Han de estar equilibrados. Árabe, 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 al momento. amb la càmera 4, a veure si em podeu enquadrar a mi, ara ve el moment més màgic de tota la cerimònia. Eh, Veiem-ho amb, amb aquesta foto, ara la posem, aquesta imatge, següenta. veu què és això? Aquí esto es la unción, aquí lo están ungiendo. La... Eso es un momento Muy simbólico. Ella está dentro, ¿eh? Él está dentro, no pode ver o poble ni ningú, solamente el ve o arzobispo. Ah, bueno, tanto, en, en el momento de la unción, que tantes. que es un es un traspaso de nivel, mm. quiere decir, él él ya no está en el plano físico solamente, sino que el momento de la unción Está ocurriendo en otros niveles de conciencia, en el plano astral o mental, en Més otros niveles, un nivel más, más divino, más, más elevado. Porque ¿con entonces qué aquí, entonces aquí lo que, lo que se utiliza es eh, un aceite que, que ha sido consagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Mm -hmm. eh, se utiliza una cucharilla de plata que es el, el elemento más antiguo eh, que entra dentro de esa ceremonia de la. De la, de la coronación y una ampolla donde se han recogido esos óleos con los cuales le van a ungir. Ese, ese es un ritual muy antiguo en el cual, si nosotros recordamos, por ejemplo, en los caballeros de la tabla redonda, y el ciclo artúrico, el caballero, y todavía lo tenemos en nuestras tradiciones. Sí, sí. Por ejemplo, cuando hacemos el camino de Santiago, al final del recorrido del camino de Santiago, si nos hemos purificado, la tradición manda que nos cambiemos de ropa, ropa. Que... y nos vistamos con una ropa nueva. De, de fe cuando eh, fue el camino de Santiago, eh, si no me andaban a Finisterre, allá os encontré todo. Allá te despojas de todo de el camino y echo una un mano a uno. Sí, un sacerdote cuando va a oficiar. és exactament igual. Bé, I això és un simbolisme, tornem a posar la mateixa imatge, perquè veiem que el rei, bueno, amb ell sí. no el veiem, ell està tancat allà dintre, no el pot veure ningú. Fixeu-vos els de l'exèrcit, el guarda real, el que sigui, sí, baixen el cap, Porque es el momento vi. Todos están amb, amb el cap catxat, a Malcap exactamente. Y a y están que Anaketoli. Fijaros que hay. Oli es mágico? Es Sí, porque lo han, ha sido bendecido y, un, y con ese le van a ungir. ¿Pero viene de Jerusalén o dónde? Viene de Jerusalén, lo han consagrado en la iglesia del Santo Sepulcro. Que también guardaba relación con los reyes, eh, ya desde el inicio, con los reyes sajones. Es que, es que eh, hay que observar, por ejemplo, cuando un sacerdote va a oficiar la misa, sobre la ropa. ...se quita la ropa, la chaqueta... ...sobre la ropa que, que lleva... ...la ropa de calle vamos a decir... ...se va colocando determinados vestidos... ...porque él se tiene que convertir... En, una, ...en un ser... ...que va a invocar... ...a las fuerzas de lo alto... ...para que le asistan en ese momento... Y en ...él ha hecho exactamente igual... ...yo no creo que sea... Eh, ...esto es un apéndice ¿verdad?... Eh, ...un aspecto un poquito más profano... ...pero hubo un tiempo en que los papas de Roma... Se dice que se sentaban en un trono sí. en el que había un agujero y por debajo el ritual, el, el carmalengo, le tocaba los genitales los para, esticles, saber, si para saber que los tenía eh, en, en buen estado. Sí, le tocaban al zoos, que son las esticlas, para saber que era un mamá y podía ser papa. Pero no obstante... hubo una papisa. Bueno, está la leyenda de la papisa de Juana, cuando tú quieras la hablamos oh, sobre es una ella, tema, es una porque, tema. porque es interesante tornem, la tornem, historia de los reyes. Tornem al nostre ritual, papas. no ens anem cap al Vaticà mm -hmm. ara. Bé, aquí el veiem en plano general, eh, poso a tota la pantalla, veiem els membres de l'exèrcit tots baixant el cap sí, eh, sí. davant d'un cert que a partir d'aquest moment ell entra allà amb camisa sí, i, sí. i a partir d'aleshores ja... Sí, bueno, y con, y con esto Sebastià Él entronca con otra tradición porque todo está lleno de símbolos. Claro, antes hemos hablado de Jerusalén, es precisamente en Jerusalén cuando Melquisedec, que es el príncipe de Jerusalén según la, la Biblia y según, según la Torah, y él sale a recibir, sale de Jerusalén y sale a recibir a Abraham, que viene de vencer a los filisteos en unas luchas. Abraham se pone de rodillas delante de él, porque la autoridad espiritual la tiene en lo alto, la tiene Melquisedec. Sí, 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 sí. Y entonces él lo unge, unge sus cabellos y luego después toman el pan y el vino y cambia el nombre. En lugar de ser, hasta ahora, príncipe de Gales, empieza a ser... Carlos III. Carlos III. En lugar de ser Abraham, se llamarà Abraham. A, a veure, és eh, tot Es todo un un símbol de de símbolos. Anem A una altra imatge molt reveladora també la següent, aquí. aquí. Tots els objectes de poder, eh? Utilitzats, sí. utilitzats pel rei. A veure aquí. Bueno, aquí aquí és aquí, això. En la figura de les coronas Quería hablar de la de Eduardo el Confesor, la figura, sí. Sebastián de Eduardo el Confesor, sí. por, no se le llamaba el Confesor porque confesar a la gente. La, en, en aquella en la Edad en la Edad Media él murió el 5 de enero de 1066, sí. Eduardo II el Confesor. Sino que era un hombre que se encontraba bien y obediencia dentro de todo lo que eran los ritos religiosos y en armonía con también con la Iglesia Romana. Sí. Entonces, él, él fue el último rey. el último rey sajón es muy interesante. Pero vamos a ver. ¿por sí, qué? sí. Por, por qué la corona, pero vamos a hablar de eduardo. Sí. porque resulta que eduardo, el confesor, es el tío, el último rey sajón, y es el tío de harold, de Harol. el rey harold. es un protegido de guillermo el conquistador. y harold y, y el cometa halley que aparece por primera vez dentro de la tapicería de Valleu. El, eh, anunciando que había muerto eduardo el confesor y diciendo este va a ser un signo de mal presagio para harold que efectivamente muere en la batalla de hastings es decir la primera vez que tenemos a nivel artístico una referencia del cometa halley tan famoso ocurre a la muerte de eduardo el confesor pero vamos y es a ver. curioso volvemos a partir de la pantalla <laughs> Bueno, Enseñámonos el, el simbolismo. A ver, primero, la, la, la corona. Sí, la corona ya. ya la corona, es, es la La antes. Sí, pero la corona. Esta corona. Nos corona, quiere decir que se ha consumado la obra. Si estuviéramos hablando solamente dentro del mundo de la budidad, dentro del mundo, eh, eh, vamos a decir, más religioso, aparecerían aquí. El, los casquetes o el del obispo sí, o sí, la glándula pineal de los santos. Es decir, ¿qué está simbolizando la corona? Ha coronado la obra, se ha culminado la obra y entonces se puede coronar porque tiene el dominio de todos los elementos. Por eso aparece también la cruz. Sí, la creo a sobra de la corona y también a sobra del orbe, o sea, del planeta, podrían decir, sí. ¿Qué es en el orbe conocido, yo, yo soy el rey del mundo, pero esto tiene otra leyenda que es también muy hermosa de explicar. Resulta que la figura del rey del mundo se aplica por primera vez se aplica por primera vez a Federico I Barbarroja, porque en el año 800 hubo un emperador que se llamó Carlo Magno que se, en la Navidad del año 800 fue ante el Papa de Roma. Y se arrodilló delante del Papa de Roma, mm. el que se arrodilla mm. es que tiene menos poder. Claro. ¿no? Y se arrodilló delante del Papa de Roma, este lo coronó y le entregó la espada y el cetro y hizo al mismo tiempo la separación de los dos poderes, el poder temporal y el poder espiritual allá, que están simbolizando ahí. Veiem, ¿no? Exactamente. La puse en toda la pantalla que esta imagen y ve los dos cetros. Los ¿no? dos cetros, el poder temporal y el poder espiritual. La Iglesia luchó denodadamente por mantener separado aquello de divide y vencerás. Porque ellos estaban en la primacía. Sin embargo, en, en, en tiempo luego después de Federico I Barbarroja, vino Federico II, pertenecían a la casa de los Hohenstaufen, fue dos veces excomulgado por el Papa de la época. Yo digo, a mayor gloria de Dios porque él nunca le hizo caso de ir a, a cruzada ni, ni ni ningún término. Está, está representando aquí el rey unius mundis, el rey único del mundo. O Sigue. Sea, el, el poder. Aquí te el poder, los dos centros, en los dos varas, Los dos centros, sí. Eh, que son al poder terrenal, y al poder divino. Eso es. El, el y a las horas ve el mundo. El poder espiritual. El, el, sí, el poder espiritual. ve al eh, la orbe, el mundo. i, a més, coronat per l'Església cristiana. Exactament. Ja. Estàs veient, no? El, sí, sí, tot sí. és un simbolisme religiós. Esoterisme. Absolutament. Ell ha seguit al pie de la letra un ritual molt preciso. Ara bé, aquest ritual s'ha de portar a terme a sobre d'una cadira, d'un tron. tron. Posem la següent imatge. Mira, ah, este... aquest, ¿sabes eh, de qui és aquest tron? Sí, sí, este es el, el trono de Kedworth, fue precisamente Eduardo el confesor el que lo amb el que lo utilizó las espadas calibur las espadas mágicas este este trono está guardado en Westminster que insisto que el rey Enrique hizo matar allí a Tomás Beckett, y I... rebelde. Sí, 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 fue el sí. primer la iglesia sí, sí, sí. lo consideró mártir. Sí, sí. Y ahí viene la decisión de la Iglesia Anglicana uh -huh. entre eso y que la iglesia no le concedió el permiso para casarse y divorciarse de creo que fue una Catalina Dragón. Veiem veiem la espada, ahí está el símbolo de poder y veiem después y i... debajo vais y hay una pedra, que a sota d'on él, que después en parlarem de la pedra. Ahora canviem de La segunda, ¿a qué te es al que tú pa, volvías a hablar? Exactamente. El Eduardo, el rey Eduardo? ...el rey Eduardo el Confesor. El Confesor. Un, fue muy querido, dicen que. Eduardo I, ¿no? Eh, ¿no? Eduardo I fue el fundador, el fundador de esa dinastía. Mm -hmm. Eduardo el Confesor fue el que hemos explicitado. Ah, es y este, este es Eduardo, segundo. Eduardo el Confesor. Es el... Eduardo II. Eduardo II. Sí. Le llamó el Confesor, dicen que la última parte de su. De su reinado ya era un poco más débil. Murió en la cama, en, en el lecho real y, y murió en olor de santidad. Y el que pregunto es: ¿por qué el banfesán? Bueno, por su, las características que tenía. Era un hombre muy bondadoso, eh, quería mucho a su pueblo y estaba lleno de virtudes. Él no quiso nunca la guerra contra, además era muy peligroso, contra el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador. Bé, ahora tenemos aquel rey, Eduardo. que és el que comença no? amb, aquest, amb, aquesta, amb aquest tro a, a, tot a, a fer aquests rituals i a, eh, que dignifiquen i divinitzen el rei de la Bretanya, no? de la Gran Bretanya. Però amb un tro, que és el tro que, que va utilitzar ell. Tornem a posar la següent imatge, després del rei Eduardo, el confessor, aquesta. Aquí, està. Aquí el veus, mira. Sí, sí. El, el tro de Sant Eduardo, eh, el, per la coronació. Normalment... L'alçada és de dos metres. A veure si la veiem, la poseu aquí darrere, en pantalla gran, perquè la puguem llegir, perquè tenim més lluny. Aquí la veu. té una alçada aquí darrere, veus? Sí, sí. Aquí, sí. aquí, alçada de dos metres, dalt. Eh, hi ha un grafiti al fons, a l'esquena, que és grafiti atribuït als nens... A los niños del coro. Vale. Todos escribían sus grafitis. A baix, a mà dreta, una, ve, una cop eh, coberta amb decoració banyada a mort. Sí, eh? sí. Més avall, la pedra del destí que, que, que la podeu veure. A vosaltres, en, en pantalla, el que podeu fer és el realitzador, el realitzador que posi tota la pantalla. Vale. Aquí veiem a baix, a la, a la, part de baix, allà es posa la pedra del destí, que és la, que ara parlarem, i, i a sota, aguantant-ho tot, els lleons... Que és un símbol de realesa. Los, los leones sempre són un signo de realeza, de poder, de fuerza. Sí. Se asocia con el sol. Que venen de l'any 1727. Se le han ido añadiendo. I a de tot diu el trono de Sant Eduard, el trono de coronació, fabricat en l'any 1300, sí. utilitzat per la coronació i ja està a l'abadia, de Westminster, que és aquesta que veiem. Sí, eh? està normalment guardada en la capilla de Sant Jorge, que és el patron d'Anglaterra I de Catalunya. I de Catalunya, sí. i de Georgia. i tant. I de Georgia, sí, senyor. Aleshores, veieu aquest? Pues ell... Ha de ser rey aquí, ha seguido aquí. Si no 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 es no rey. No ha de seguir la tradición. Justamente. A ver, cambiando, de imagen. Ya ja pero cuando parlem de la piedra que allá sota es sí. pedra. esta piedra. Cómo digo, esta es piedra, la, la piedra de Escone, porque es el lugar donde estuvo en primera, en primer lugar y ha vuelto otra vez ahí a Escone en Edimburgo. Edimburgo. En Escocia esta piedra, según la tradición, según la tradición, los, lo, las, dos columnas, las dos columnitas que hay es su soporte. La piedra es la que tiene la argolla porque para las ceremonias de consagración, de coronación, la ballo, ¿eh? la, las trasladan. Entonces se di, dice la tradición, hay varias leyendas, pero quizás la más extendida, ahí aparece un, una, una, un personaje una perso eh, simbólico en la, en la Biblia, que es el sueño de Jacob. Jacob durante... Una noche se queda dormido y entonces se le aparece un ángel con el que él eh, tiene una lucha. Entonces, eh, en el sueño de Jacob, aparece una escalera, la escala de Jacob, que une el plano terrenal con los cielos. No, no con el cielo, los cielos, los distintos estados de conciencia. Y, y en esa noche, que, es, que es, está simbolizando precisamente la iniciación, la, el ascenso espiritual del alma, él va teniendo distintas luchas y el ángel mm, luchó con él y le dejó una señal de que había estado luchando con el ángel, que fue que lo dejó cojo. Entonces, es, dice esa tradición que esa piedra de Jacob fue recogida eh, de su lugar de origen, fue trasladada a Edimburgo, a Edimburgo y allí se mantiene para la, la coronación. Y ahora veremos la segunda. Pero tiene, pero tiene otra interpretación esotérica, porque, mira. Eh, cuando nosotros hablamos de la piedra eh, dentro del mundo esotérico hermético estamos hablando de el material base el, la, de piedra cúbica, la piedra cúbica eh, sí, la piedra sin labrar que dicen los alquimistas la piedra que no tiene forma que se le ha de dar forma mediante el cincel de la inteligencia y el martillo de la voluntad un símbolo muy querido dentro de la masonería una vez que se ha tallado la piedra bruta y se ha convertido en una piedra cúbica perfecta, mm -hmm. sobre esa piedra sí que se puede asentar las columnas, la columna, para que el templo se pueda edificar. Suelta. Es decir, yo me siento sobre la piedra porque me voy a convertir en la columna del templo sobre el cual voy a actuar con inteligencia, con, con bondad, con rigor, con inteligencia y me convierto en el rey del mundo. Que això és el que representa el rei Carles. Eso el rei Carles representa això, per això el tro està a sobre de la pedra. Veiem la següent imatge, on està aquesta pedra d'Escone, eh, que es diu. Eh? D'Escone, sí, sí. Volve... Aquí la veieu, la pedra? Ah, sí, se ve muy bien. Mira. Aquí es veu perfecta, està sota de sota del, del claro, tro real. Claro, porque es que además... Eh, o sigui, a, a... ell edifica el seu temple... Claro, además el se, se siente lo que hay allí es la, el chakra muladara, el primer chakra, sí, 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 los sí, órganos sí. creadores. Entonces, ahí arranca lo que en Kabla llamamos el primer Sefirot llamado Yesot. Mm, sí. Yesot es el arcano número nueve, tiene re, mm, relación precisamente con ese tipo de referencia. Voy a levantar mi columna, mi trono, voy a estar dotado de poderes para poderlo ejercer. a sobre de la pedra de ah, la següent imatge que aquí tornem al ritual els veus veu que està amb els dos eh els símbols de poder, ah sí està, eh? té els dos cetros, los luego dos lo, cetros. luego los depositará sobre el altar y luego sí. los recogerán. Ara verem la l'altra imatge, aquesta el veu, no? Els dos cetros que que aguanta el rei, bueno, que encara no està coronat aquí, Ahora, el coronen, uh -huh. Aquí el coronan. Claro, ese es eh, es decir aquí Fíjate que es la máxima autoridad espiritual, la máxima eclesiástica. Posem una Dent, altra imatge. Dentro, Tenim dentro, de, imatges. la iglesia, dentro de la iglesia... Tenim més imatges, a veure una altra. Imatge d'ell, aquí, està més a prop, ja l'han col·locat. Ja, ja de... Ah, esa corona també té altres particularitats, Sebastià. Qual té? A part del peso, el oro, incorpora, com le passa en, en los Turing Urmín, en, en la tradició judia, Incorpora una serie de piedras preciosas: el rubí, que con su color rojo está simbolizando el dominio de las pasiones, la turmalina, que de color negro que, está, que es de defensa, eh, sí, sí, es decir, sí, sí. Eh, va con toda una serie los zafiros, que, que es símbolo de pureza y el diamante. ¿Quién lleva un anillo de diamante dentro de la jerarquía eclesiástica, la Iglesia Católica Apostólica Romana? El Papa. Sí, sí. que es lo convierte en su sello, qué el diamante, en la piedra más pura que hay, refleja exclusivamente la luz, o sea, que la que symbol... una altra imatge, aquesta és la que visba. Sí. La aquí ja, ja li ha posat i ja s'aguanta, ja es veu perfectament. Sí, los dos, los tetros, sí, els dos símbols de poder, el cetro. Sí, Exactament. Ella domina lo divino y lo humano, ¿eh? Y sí, sí, ella... el rei, heu vist que alí han col·locat porta una túnica d'or Ja és coronador, eh? sí, efectivament. Màxim... Ha substituït Es muy oportuna esa también, porque ha sustituido sobre la capa de, de armiño que llevaba el color blanco. Le están colocando la capa de los reyes. O sea, eh, es decir, estamos hablando de grados espirituales. No está hablando solo de una coronación que tenga relación a nivel simbólico estamos hablando, que tenga relación exclusivamente en el orden material, sí, sí, sí. sino que lo coronan eh, porque tiene una influencia de orden espiritual. Veremos una otra imagen, la segunda. Del, del, ya, ah, aquí, bien, aquí, aquí, aquí le está pidiendo juramento. Le está pidiendo juramento. No, ahí, y, y, y pide Dios salve al rey. Eh, es ahí cuando él promete dedicar toda su fuerza, todo su poder, etcétera, etcétera. Y, y dice el, el oficiante. La arquebisba de, 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 de. La abadía. Dios, Dios salve al rey. Y todos le contestan, todos los invitados: Dios salve al rey. La, al, la música es muy importante también. dentro del proceso de coronación. Aquest és el que he vist a la barriada de Westminster que li demana ja el jurament. El fa, I un cop ha jurat que és rei, aleshores, la següent imatge. Mireu. L'església a... claro, se postra davant del rei. Perquè és es que el rei és el jefe de l'església anglicana. O sigui, ara, claro, el que dies antes el que s'aginyolla és menys. Eh, claro. O sigui, l'arquivisbe s'aginyolla davant del rei que és superior. el, fundó, el, 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 Enrique, el rei Enrique fou el que fundó, el que hizo la decisión sí. de la iglesia anglicana i con eso él le reconoce el, 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 el digamos, la primacia. Sí, la autoridad. La justament, autoridad, justamente, la autoridad al rei. Ara, amb la corona o sigui, ja de rei... El rei revestido con todos sus atributos. eh de de Papa, corona o sea fíjate tú que las capas son importantísimas. aquí tenemos un un refrá que diu aquest va de capa caída capa caïuda Quan sí. va de uno de capa caída es que va molt mal. No, no, el va Aquí, el, capa... el de capa caiguda és l'arquebisbe. No, bueno, És eh? de... un acte de de de, de reverència, si eh? no de sumisión, no sino de sinó de fixeus un reconeix una... la autoridad. Abans l'arquebisbe era el que li donava tot el rei, el que el corona i el que li fa la unció, la unció de, amb els olis, els olius divins, el que el el, el 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 que el corona com a gran ser eh, rei del món, no? I després, un cop fet, és ell, l'arquivisbe, sí, sí. el que es postra davant del rei. Bueno, y, y por extensión está también el, el arzobispo de Canterbury, sí. y, y una ceremonia que él, eh? alguien que está, el de Westminster y ah, el de Canterbury. Ah, estan els dos. Sí, y sí, no otro, y el de York. Y además hay, no, están fuera de imagen, pero viene también un representante de la iglesia ortodoxa, que és la màxima autoritat. També hi ha un representant de les iglesies... Hi havia un de dones que venia del, del Vaticà, hi havia un sí, catòlic. Estan todos havia, representados. Sí, un cardenal catòlic, o sigui, sea, sí, totes sí. les religions. Ara veiem la següent imatge. Un cop vés això i ja s'ha postrat, i ja pot Aquí anar, està. ja pot sortir, i mireu, surt cap a fora ja de les iglesies. Esto sí que es extraño, esta imagen, eh? I, bueno. porque por primera vez es una mujer que lleva la espada. ¿Y qui quién es? Bueno, és una lady que és la una representante Te de digo? ¿quién es exactamente? La jefa de la Cámara de los, ah, Olons, bueno, sí. de los sí, Lores. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. És la dona més important de la càmera políticament. Sí, porta o bueno, no sé si és políticament o és per tradició o una qüestió social, eh, o real. La dona que a la dreta porta la espasa de la justícia y ell observa... porta los cetros, el rei y sí, va coronado de rei. Y observa un detalle, lleva, osos lleva osos. un guante, lleva un guante al rei. No lleva los dos, lleva uno uno Eso es un símbolo también muy, muy antiguo porque él, él simbólicamente deposita un guante como símbolo de, que, de la máxima, del máximo poder sobre el altar y entonces solamente, al mismo tiempo que está significando su autoridad, su poder, porque el guante está simbolizando el poder, Está indicando también que a su vez él reconoce el poder de lo espiritual. Le entregan también unas espuelas, porque sí. con las espuelas, él. ¿Qué es lo que hacemos con las espuelas? El, el simbolismo de la espuela seguramente vendrá, si sí, seguramente nuestros, nuestros amigos que, que ya nos siguen y nos ven en este programa recuerden al dios Hermes o al dios Apolo con las alitas en los o Mercurio con, lo, con las alitas en los pies. Para volar, volar. quiere decir de la escuela me va dar, a dar me va a dar dominio sobre los elementos, sobre la materia. El I guante, el, este... el guante, el guante, porque el... para El guante per sí, es el, el el símbolo, el símbolo de fuerza. Sí, porque ella agafa con un guan blanco... de pureza. Van sim... de pureza. Un blanc de pureza. En, lo, en todos los rituales de iniciación, por ejemplo, dentro de la tradición masónica, ellos que van vestidos de negro. Los guantes son impolutos, son absolutamente sí, sí. blancos. Sí. Al darrere... la obra, la obra que se va a realizar es la obra al blanco, de pureza. Eh? Escouteu, aquesta imatge que és molt important eh, pel, pel simbolisme ja i la dona per primera vegada. Aquí ha per... canviat ja de corona, eh? Aquí lleva la corona la... imperial. la segona, sí, la la, la rei del de tot l'imperi britànic. Aleshores sí. la dona, eh, per primera vegada una fèmina porta l'espasa, eh, del rei i veiem, encara que en segon terme, de fons, la que serà futura reina, que encara va de blanc i encara no l'han coronat. Ah, sí? La veus? Sí, Detalle. sí. Detall. Sí. sí, sí. Encara no... Hem d'esperar primer que ell passi, surti i després... ve la reina. Ella és coronada, però no se li exige juramento. No. Eh? Passem a la següent imatge, que també... Ja veureu en més detall el que porta. aquí, ah, aquí En primer lloc veiem a la noia, a la, a la de la Càmera de los Lores, que està baix, eh, amb l'espasa portant-la, a mà dreta, Y a las izquierda ve bueno, al el centro del rey, a cetro la corona y, y, el, él, y el orbe del mundial. Él está, indicando, él está indicando, que la obra la ha culminado. El, la obra, es decir, la obra simbolizada por la alquimia, con el dominio de los elementos, con el, el dominio del cuerpo físico, con, con la unción, etcétera, etcétera, todos los implementos sagrados y simbólicos que han ido apareciendo, él se ha convertido en el rey del mundo. Hay, hay una imagen que ilustra muy bien también lo que estamos viendo, pero aparece dentro de los grabados alquímicos, en el que aparece, por ejemplo, el rey y la reina, o aparece el sol, símbolo de la, de la realeza, y los, y los siete planetas, el, el sol va coronado, y los siete planetas van sin corona. Los siete planetas son los trabajos a realizar en el régimen de Saturno, Mercurio, Venus. Cuando se ha acabado la obra, los planetas también están coronados y le sirven de nimbo al rey. O sea, aquí el rey está en la máxima expresión de la autoridad espiritual. Un cop, eh, cop coronado al rey. La segunda imagen las veo. ¿Qué es lo que fan? La segunda coronan a la, a la reina. Y sí, aquí está. Camila, ¿no? Camila. Lleva, el, el diamante que lleva es el Kulinan, el es el más grande del mundo. Y bueno, eh, ella también es coronada, no, no presta juramento, pero bueno, tiene también el ritual simbólico, que es la coronación, pero no, no, no o sea, está ya rodeada de todo. ¿La corona es de ella? ¿Qué tipo de corona es? No eh, aparece aparece de, una, de una reina, no sé si es del siglo XVII, exactamente... Ella, ella va de color blanc, del color de sí. la puresa, i a més, com a detall... I se li entrega eh? també un cetro. I com, al, al sí, final, clar, de sí. poder. També I poder. com a detall és que el, el vestit que porta l'ha fet un modisto d'alta gama, sí. o sigui, que era el mateix modisto de Lady Di. Vaja. No vull dir res. L'altra reina desaparecida, eh? la princesa desaparecida. O sigui, ella va vestida amb una roba d'un un dissenyador importantíssim, de color blanc, i aquí la fan reina. Però continuem, perquè l'important és el rei. El color, el color blanco és... Anem a l'altra imatge. Pureza. Aquí, aquí, aquí el tenim ja quan va sortint, ja canvia el color del terra, ja va cap al carrer, color blau. Sí. Per què l'alfombra és blava? Bueno, el, el, el color azul decimos que és el color més espiritual. La gente cuando, las personas, cuando hacemos un, un test rápido, de, dime un color. Wow, okay. Y hay muchas personas que dicen el blau. Yo, yo explicaré una tradición o que es de... muy bella. Que me... Sí que es muy bella, la del blau. O sea, y para esto tengo que hablar muy brevemente, ¿eh? de un monte, una tradición que es la hindú, que habla que hay un monte que es el Monte Meru, la tradición sí. hindú, tibetana, budista, hindú, habla de un monte que es un Monte Meru, que es el centro del mundo igual que para otra tradición sería Fuji o sería el Golgota. En este caso vamos a hablar de Meru. Y Meru eh, eh, va girando en relación con el Sol, que, su, que, que se mantiene inmóvil. Sí. Y el Sol envía constantemente los rayos sobre el Monte Meru. El Monte Meru va girando según las distintas razas o épocas del mundo. Cuando, en esta época que estamos viviendo, en esta raza quinta, incide sobre una faceta de ese Montemeru que es el zafiro. Ah, y el zafiro, zafiro refleja el color azul. Però es i... decir, en distintas épocas del mundo lo han reflejado. Es un símbolo de espiritualidad. En la tradición cristiana está muy reservado a la Virgen, a María. Ya, ¿eh? ja, pero, eh, claro, cuando el rey, rey es rey se ha de mostrar al pueblo, claro, no se puede mostrar una... No. Una alfombra, una es una... todo de... absolutamente simbólico bueno, la antorilla dorada eh, 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 o, o, o o dorada de poder, sino sí. més humil, més espiritual, sí, sí. i disposen eh, el color blau. Son son los atributos Bé. aleshores más un, más puros. un cop surt de la vadia, eh? Posem la següent imatge. Ja puja la carroza, la carroza. Ten que pujar-me ah, aquesta carroza. Estés es aquí vamos a explicar un cuento de hadas. <laughs> que es el de Cenicienta, como al final la, la Cenicienta eh, es, eh, vive muy humildemente, se dedica a las labores nada más que a las labores domésticas y porque ella su conciencia, su alma, está en cenizas, está dormida, está apagada. Viene, tiene sin en cambio una ayuda ya sabemos el cuento de la Cenicienta, aparece la hada madrina que lo transforma todo, los animales, la calabaza en carroza, es decir, viene un periodo en el que la persona se transforma internamente y se convierte de hecho y por derecho en una princesa. Una vez que ella se ha convertido en una princesa, va al baile, baila con el príncipe y los dos utilizan una carroza. Esa carroza... ...tiene una tradición magnífica, no me refiero a este exclusivamente... Eh, ...que también el símbolo la tiene, de la carroza. el símbolo de la carroza, Entiendo. está representando... ...lo que llamamos dentro de la tradición esotérica, el carro de Merkabak... ...el carro de Merkabak es la visión que tiene Ezequiel de, de un carro celeste... ...un carro que se mueve en todos los mundos, en todos los universos, porque... En todos los mundos y en todos los universos existen bien átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, uno de los cuatro átomos principales, fundamentales para la vida. El, el, el artista que ha realizado la obra y ha consumado su obra, es decir, con la creación, además de un cuerpo físico, un cuerpo astral, mental, causal, búdico, todos sus vehículos solares, al final se reabsorbe en un principio único, tremendamente luminoso, lleno de luz, la bondad de la bondad, la perfección de las perfecciones, y está representado por el carro de merkaba el carro celeste. Y dorado. Y dorado, y dorado. Por, es... eso, por eso ellos utilizan este es... símbolo. Tenemos pues al carro, el carro la, la, la carroza dorada, Us recordeu que quan hem començat a explicar, ell es presenta a l'abadia eh, amb, amb un carro, amb un carro eh, una carrossa negra, eh, que és la base. La, eh, el, el trabajo al eh, a l'inicio. A l'inici. I surt, hi ha un git, rei, eh, coronado, coronado, todos i, los atributos. I, I representació de Déu, perquè a elles hi ha una força divina i humana sí, i poderosa, sí. i ha La gafa al color dorado. O sea, arriba en negra y se van y el, el acto de la coronación, Sebastián, también tiene... fíjate si es antiguo, que los antiguos, los antiguos faraones sí. ocurría exactamente igual. Sí, 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 el, el, el faraón que es, sino un intermedio entre Dios y los hombres. Es un semidios. Sí, sí, sí. Un semidios, podríamos utilizarla. Sí. Y entonces le coronan con la, la doble corona, la corona del alto y el bajo Egipto. Ahora, ¿cuál es el simbolismo? profundo de esa doble corona que también lo podíamos eh, transliterar aquí que el faraón al, al, al coronarse con esa doble corona se hace dueño de sus sentimientos, de sus emociones, del el astral y de, y, del, y de la mente. Como soy dueño de mis de el mi alma, mente. El ánima. Como soy dueño de mi mente y de mi emoción. me puedo coronar y llevo los cetros de poder sí porque el, la coronación el, es exactamente el faraón, igual si os yo también llevo el, los cetros los el cetros de poder exactamente ve eh? y ya acabemos la última y ya los dos reyes dentro de la corona real ahí dentro de la carroza real ya serán reyes del mundo pues sí Dios salva al rey que tenga muy buen reinado para todos no lo sé que tengan influencias benéficas para todos ya sabemos que hoy las monarquías son lo que es, pero bueno, eh de autoritat i de ese respecte al simbolisme que ha tenido, pues que realment a su poble, que lo que lo governe bé. Molt bé. Pues a a això acabem, no? Hi ja hem anat de la carrossa negra a la carrossa dorada, tot lo que ha passat pel mig, tot el simbolisme que li han donat i ara el rei del món, el rei terrenal el rey humano el rey divino Mira, el color el color rojo que tú llevas eso es el de la sangre el del sang, ánima. De no el color rojo dentro de la alquimia es el último porque primero es como hemos dicho el negro luego viene el blanco y luego el rojo que es la máxima autoridad sobre el rojo se colocaba la capa pero es el símbolo justamente En cambio, el rey no porta vermella. Sí, lo lleva, lo lleva en la corona. Ah, en la corona. Sí, va. sí. Y, lo, y no hemos hablado de posiblemente, porque no se ha visto en las imágenes, de dos collares que son importantísimos. Uno es eh, el collar de la orden de la jarretera, que es la, la más antigua orden de caballería que existe en el Reino Unido. El estandarte lo tiene en el castillo de Windsor. Sí. Y, y pertenecen solamente 24 miembros. Han admitido recientemente mujeres. Y la otra orden de, de Escocia, muy importante, que es la Orden del Cardo. Relacionada justamente. Esa la representación de la Orden del Cardo en la Cruz de San Andrés. Y, y a mí me sirvió esa Orden del Cardo, tiempo a. Para hacer un. hicimos un, unos congresos en la muy ilustre ciudad de Cardona, que tiene en su escudo los cardos. Y ese cardo se, se asocia con esa, con esa orden del cardo, que a su vez estaba asociada con Bruce, que era Roberto, el primer eh, rey de Escocia. Cuando Escocia se era independiente. Si ya lo volvieron no a sé. era independiente de, de Inglaterra. Yeah. Ya sabes que. hubo una reina que no tuvo de sí, 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 y fue Jacobo, eh, el rey de Escocia, el que fue a gobernar a lo que fue el Reino Unido. Bé, aquí m'ha explicat tot això del simbolisme esotèric religiós, que les persones que ho heu vist us pensàveu que era simplement aquí un acte social, oi, d'aquests de les revistes del Core, del Core, no, 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 era un acte esotèric, esotèric religiós. Sí. I felicitem al rei per haver introduït, bueno, a la corte, no sé qui, per primera vegada una dona que tu em preguntaves qui era, és la presidenta del Concilio de los Lores. Pues lo, 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 lo encuentro muy acertado. Pues molt bé. Porque si, si se salta lo masculino y no se salta lo femenino no puede haber equivalencia, eh? imposible. I, ja veieu, l'esoterisme és també religiós, eh? I m'ha explicat molt bé que simbolitza cada cosa. Per tant, eh, tot, tot, tota la vida és important. Cada cosa té el seu símbol i, i té algun motiu de per què existeix. de la seva existència, oi? Així és, Vols dir aquell cop més? Jo, un saludo muy afectuoso para todos. Aquí, con tu cámara. Sí, que pasen, que pasen muy... Que pasen un buen año. Un buen año. Que, pueda, que, que puedan celebrar una buena coronación también. Que su vida se corone con alegría. Molt bé, Bertomeu és una, és, és una mena de wiki, wikipèdia com potes, <laughs> perquè ho sap de tot. Gràcies per venir, Gràcies i, tu, Bertomeu, ja. i ja veurem a la propera cerimònia que hi hagi així màgica, perquè és màgic, eh? Aquests poders els té màgicament. No té una altra explicació. Sí, sí. I, i la màgia s'ha convertit en religió. Sí. I ara el poble ho ha de creure. Sí. Molt bé, moltes gràcies Bertomeu, i fins a la propera. Gràcies a tu, Sebastià. Bona nit. Misteris amb Sebastià d'Arbú. Catalunya misteriosa. anem a parlar d'un fantasma, un fantasma de Girona, eh? una aparició, un espectre, una que entra dintre el camp de la mitologia i s'anomena el fantasma de la jueva de Girona. I ho fem de la mà d'un reporter, d'un reporter de Ràdio Platja d'Aro, que és el Jordi Reus. Hola, Jordi. Hola, Sebastià, què tal? Bé, no has portat el fantasma, però ens has portat informació. De vegades la gent me diu a la ruta que fem per Girona no portes algun fantasma? Dic no, a la motxilla no, no, no tinc un fantasma i el trec. Però bueno, portem la informació del fantasma i potser la veu que escoltarem serà d'aquest fantasma. A veure, posem la primera imatge, que ara la veureu, de... ens situem. Això és Girona, uh -huh. i concretament són uns jardins. Són uns jardins. Eh, si mirem bé, si seguim per la part dreta, que és aquesta part de l'antiga muralla romana, tirem cap avall, veiem com una torre que està reconstruïda, per molts això és la torre Gironela. Gironela. O part del que quedaria d'aquesta torre Gironela, que és l'epicentre d'aquesta història que explicarem avui. Gironela. I si baixem per les escales d'aquesta torre Gironella, que trobem al Jardí dels Alemanys? Gironella o Gironela? Per a algunes Gironela, per a altres Gironella. Vale, posem una segona imatge, també, dels mateixos, mateixos jardins. Que, de... que són realment bonics. Eh? Uh -huh. Al fons, la catedral, no? I aquí, això és la part de sobre, és a dir, els jardins estan per sota, llavors, quan vols, eh, si tu vols entrar dintre d'aquesta torre, tens que passar per unes escales i a mà dreta et queda aquest altar, aquesta cúpula, no? Llavors, els jardins estarien uns 3 o 4 metres per sota. Posem una altra imatge, la tercera. Aquest, eh? Això sí. És Això maco, ja és eh? part dels del, del jardins d'aquests dels alemanys, que són les antigues casernes dels alemanys, que vol dir l'antic quartell militar on els mercenaris alemanys vivien. O sí, sigui, en aquest lloc vivien els mercenaris alemanys. Sí, recordem que Girona ha sigut assediada moltíssimes vegades, ha entrat sí. en batalla moltíssimes vegades. Sobretot amb els francs. Sí, llavors arriba un moment que tenen que contractar mercenaris, als, als eh, mercenaris de fora i llavors són mercenaris alemanys i els posen a viure en aquest, en aquest lloc. Llavors, qui entra avui en dia, perquè hi ha coses que la gent de vegades no s'hi dona compte, però que mirin només entrar a entrar a la, part esquerra ja veuran un lloc de guàrdia que està intacte. Llavors, tot el que tenen al costat ja són habitacions, ja és el pati d'armes... I quan van estar els alemanys allà a Girona? Estem parlant, sembla que va ser... Tindria ja que mirar també la data, però no sé si va ser segle XV o segle XVI. Ah, va, va, va. Ja que mira, perquè ara potser m'estic equivocant, eh? però jo crec que, que ens moguem sí. per aquest tema, sí. Perquè entre els alemanys i els francs, sempre Girona sí. ha estat assediada, però gràcies a les mosques de Sant Narcís i el propi Sant Narcís, Uh -huh. es va salvar, eh? es va protegir. I una cosa molt important és que aquest eh, militar està en un punt estratègic, perquè té direct, accés directe a la muralla. És a dir, en el moment que hi ja arriba algun tipus de confrontació, ells ja estaven dintre de la muralla. I dintre de la muralla, i la muralla antiga, i dintre la ciutat, hi ha el magnífic call de Girona. Posem la següent imatge del call, eh, entrant allà, eh, sí. pujant cap a la catedral i cap al barri i tot això. El... És bonic, eh? Sí, és molt maco. I mira, justament aquí, eh, on està aquesta arcada que veiem, sí? si, la... si entres en directe, no cap amunt, sinó cap a mà esquerra, sí? just darrere ens quedaria també una història molt maca de vampirs. El tema del Palau Agullana. Un altre tema. En parlem un altre dia. Uh -huh. Jordi, passem una altra imatge del cany, que veu els carrers. Això són dos carrers, eh? Sí, són sí, no, sí, no, tots No és un fotomuntatge. Eh? que és, és bonic el Call, i més, el, el més important del Call és la sinagoga. Posem una següent imatge, molt bé, eh? Sí, és bueno, molt maco, és molt maco, no, no, és amb l'hexagrama. És maquíssim, eh? És maquíssim. Bé. eh a partir d'aquí, aquí, la sinagoga, els jueus, l'alquímia, aquí va néixer la càbala, els va desenvolupar la càbala. A partir d'aquí, en aquest barri, hi ha la creença del fantasma de la jueva, explica-ho. Exactament. Per això ens hem d'anar a la nit del 10 d'agost de l'any 1391, la noche de San Lorenzo. Estem parlant d'una època en la que es coneix com el pogromo del segle XIV. Un pogromo és aquesta persecució del poble jueu que comença sobretot per les terres d'Andalusia, passa per les terres de Castella i finalment termina aquí a Catalunya amb, eh, com dic, aquesta primera nit del 10 d'agost de l'any 1391 a Girona. Aquest pogromo és quan els pallessos perseguien aquests jueus i llavors ells que van decidir Entrar dintre de la Torre Gironela perquè ja estaven segurs. Els soldats reials d'alguna manera els protegien. Però, fixeu-vos, que van estar 17 setmanes, en, o sigui, tancats dintre de la Torre Gironela sota la protecció d'aquests soldats reials. O sigui, que no va ser una trifurca normal, va ser una revolta molt i molt gran contra els jueus de Girona. Posem la imatge número 1, la primera de totes, que es ve al, al que es ve al jardí. A veure si la, la podeu posar. Aquesta, aquesta. La suposada Torre Gironella. Sí, que és la que està al fons d'aquesta sí, muralla. Aquesta... 17 setmanes van estar aquí dintre. I aquí explica la història que durant aquestes 17 setmanes eh, frares, eh, peregrins, persones que eren molt devotes, venien en aquesta torre per dir-li aquests jueus, que és quan es comença a parlar de la paraula conversos, per dir-li que és, bueno, pues que es bategin i llavors que comencin a fer la religió que toca. Per què? Perquè jo crec, que és el meu punt de vista, que en aquell moment tot aquest tipus de pogromos, de persecucions, venien per un tema de mala política, d'embruna, de falta de treball, i era més fàcil dir, mira, tu, que penses d'una manera diferent a mi, Déu ens està castigant perquè tu no tens o tu no practiques la religió que toca en aquell moment. Això ho diuen els islàmics. Sí, 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 sí. Doncs, sí. Aquí nosaltres creiem que tot això va ser, el, diguéssim, el motor d'aquesta persecució que va terminar, com dium, en aquesta nit del 10 d'agost de l'any 1391. Vull dir el següent, eh? una, una cosa. Escolteu, la càmera 4, si, si, si em pot enquadrar a mi, per explicar-vos què, Arrel d'aquesta persecució va sortir la mala costum de dir una frase que és: "Anem a matar jueus". Uh -huh. I per Semana Santa ho diuen: Sortim a matar jueus, no s'ha de matar cap jueu ni s'ha de matar ningú. Eh? Uh -huh. Això no està bé. I com dic, a partir d'aquesta història també comença a sortir aquest nom de eh, los conversos, no? O et converteixes a la religió que toques o llavors tindràs problemes. El problema és que es van convertir eh, per interès, sí, sí, per sí, sí, poder sí, sí, subsistir. Sí. No perquè creguessin que volien ser cristians. Sí, sí, és una cosa no, molt important perquè aquí ja explica la història que potser per al tema de la fam, perquè ja eren 17 setmanes, per al tema de les enfermetats, molts d'ells, sobretot els més grans, ja comencen es convertien, es batejaven a la religió d'aquell moment. El I el que tu dius és molt important, perquè ho feien per interès, no perquè creguessin. Sí, sí no. La portes cap a dintre de casa, jo pensaré el que vulgui, llegiré el que vulgui, i de cara cap a fora pues, seré el que toca. A l'època de la bruixeria, que la tenim molt estudiada, hi havia molts caçadors de bruixes que eren conversos. I això no vol dir que creguessin en la religió, del cristianisme mm -hmm. de bruixes, sinó que era una forma d'anar vivint, i anar matant, i anar fent, eh? anar subsistint. Mm -hmm però el convers no hi creu. Alguns sí, però de cop creurem sí, sí, sí. una Són cosa... Són conversos per és molt obligació. Força. És, molt, és molt fort. És, eh? és, per la, és per la força. Si vols tornar a casa teva, ja no té la família, vostè tens sí. que convertir. Per desgràcia, després van expulsar d'Espanya els conversos, vull dir... Um, no, perdó, els conversos, jueus. Sí, el, el 1492, si ah, no recordo malament. El, no sé. el, els àrabs, totes les cultures que no fossin les, la castellana. Sí, 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 la predominant uh. d'aquell moment. I finalment, des d'aquesta torre gironela, doncs, es comencen a convertir, i segons es explica aquesta història, només queda una dona, que era la judia Tolrama o Torama, depèn de qui li, li expliqui. I això ja vol dir que aquest nom té unes connotacions i unes arrels molt importants amb el tema jueu. O sigui, Anem... la Tolra és el, el, el llibre sagrat, i llavors ja veiem que el nom... Anem a posar la imatge, que és la imatge número, 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 número 7 o 8, és? Sí, són recreacions del que la gent ha dibuixat o il·lustracions aquesta, que han fet. Aquesta, aquesta és. Eh, com podria ser aquesta, aquesta la, llueva? La llueva... Tolrama o Torama, per exemple, de a li, li preguntem. Bueno, és que el llibre és la Torà. diu uh -huh. la Torà. Aleshores, això ens indica que era llueva. Exactament. Llavors, I teníem, què va passar amb ella? I que tenen unes arrels molt profundes amb aquesta religió. Després, el que va passar... Aquí tenim dues històries. O bé que ella farta d'esperar que li deixessin lliure, va agafar l'espasa d'un soldat i es va tallar el cop, o que finalment algun soldat, per, per ordre d'alguna persona que no sabem, li va tallar el cap, perquè ja no podien aguantar més, ja eren més de 17 setmanes, era l'única persona que quedava, però ja dic que aquí hi han dues històries. També expliquen que el seu marit es va convertir abans d'ella, llavors venia a la Torre Gironela plorant i, mira, converteix-te, cap a casa, el que dèiem, una miqueta, no? Una Bueno, pues de cara a la galeria serem en el que vulguin, però en casa ja, ja pensarem i ja diguem el que Lliurament. nosaltres... Sant, també, estarem lliures, no? però ella no volia, ja no volia. I llavors aquest és el final d'aquesta història de la judia, Tol, de la jove Tolrama. A partir d'aquí diuen que des de les ruïnes de l'antiga Torre Gironela, el Jardí dels Alemanys, fins tot el que és el Call Jueu, fins a arribar a l'antiga presó medieval, que estaria just davant de l'antiga sinagoga, el Museu d'Història de, de Girona d'avui en dia, s'escolta de vegades a les nits d'estiu, aquesta nit de Sant Lorenzo, s'escolta plorar aquesta dona, escolten aquests laments, d'alguna manera demanant justícia. No? Però també moltes persones han manifestat que quan estan per aquesta zona i hi ha una pluja molt suau, un vent molt suau, tot això arrastra la veu, plorosa d'aquesta jueva. I amb aquest pretext nosaltres vam anar a aquests jardins, vam demanar el permís a l'Ajuntament de Girona i va ser poc abans que arribés aquest confinament total, un mes, un dos mesos abans. I vam poder estar una nit sencera dintre d'aquest eh, jardí dels alemanys, els jardins de la francesa, es van tancar i vam poder fer les nostres indagacions i investigacions per veure si el que s'estava explicant d'aquesta llegenda era de veritat o només eren imaginacions de les persones. I van trobar informació molt, molt, molt interessant. Només te diré, Sebastià, que, només arribar en aquest puesto es van trobar amb una imatge que nosaltres no esperàvem. Una situació que havia passat aquell matí. Nosaltres vam entrar la, ben entrat la madrugada i aquell matí una dona va pujar de... dalt, dalt, de la, o sigui, al damunt de la torre Gironella i es va llançar per darrere. Un intent de suïcidi, de suïcidi perquè després va viure té unes seqüeles molt importants, però va viure. I això no va sortir a cap mitjà de comunicació. El grup d'investigació, tenim un company dels Mossos que ens va dir, mira, aquest dematí ha passat això. Llavors no podien parar de la investigació i la van tirar endavant. I les gravacions que vam agafar aquella nit no parlaven de res de la llueva, no parlaven amb nosaltres, però feien hincapié, feien manifestació del que havia passat en aquella torre aquell dematí. Escoltarem una veu que deia allà abajo imagina't, si veus que una persona es tira, vas a ajudar. Un altre que diu, dale el pulso, com anem a tomar el, el pols. Un altre que diu, parece un maniquí, si una persona cau d'una distància considerada que d'una postura. I un altre que diu, delinqüente. No entrarem en els pormenors de per què et sí. vaig va llançar, però tot indicava, tot anava per lo que havia passat aquell matí. Això a a eh, psicofonies, eh? són a psicofonies. Exactament, A veure, Abans de començar, que ara les passarem, eh? les, aquestes psicofonies, passem última imatge del, fa, de, que, del fantasma de la Joeva, la Tolrana, que era una escultura que hi havia abans a l'entrada del barri. Uh -huh. Que avui en dia aquesta escultura no està. Jo vaig anar a demanar per ella a l'antic Museu d'Història, l'antiga sinagoga, perdó, al Museu d'Història Actual, l'antiga sinagoga, ja sí, sí. em va dir que, que l'escultor se l'havia portat ja, ja cap a casa. Aquest, que... aquest no és el carrer de la sinagoga? Eh, no, 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 si no, no, Sí. Antic carrer principal de Girona. Però és també pujant a Madrid. Sí, té, té moltes ramals sí, que pugen sí, sí. Cap, a, cap a... Llavors, l'escultor se l'havia endut, no? Sí, se l'havia endut. Jo la vaig arribar a filmar als anys 80, finals dels 80, quan encara estava posada, i aquesta és una reproducció del fantasma de la Joema. Bé, aleshores, el... Jordi, eh, què, és el que, què és el que heu gravat? A veure. Ara escoltarem aquesta gravació que diu Ja abajo, recordeu el que s'ha dit, hem anat als jardins per intentar gravar d'alguna manera al eh, fantasma de la llueva, para sí, sí. poder corroborar lo que la gente ella, pero nos van a comenzar a hablar de lo que nosotros creen que es la situación que va a pasar el llamativo en aquella novia se va a tirar desde la torre de a, a ver, ¿qué es lo que dio? Ya abajo, la primera dio ya abajo. Abajo, a ver, ¿la pueden pasar? Ya abajo. I a més, per a la gent que li agradi afinar més, darrere ve una altra veu, que diu muy lento, però aquesta és molt suau. Aquesta és per als més profans en el tema de les psicofonies. La podem tornar a passar, aquesta? Sí, sí. podem passar la mateixa. Ja va. És el final d'una altra veu. Sí. Molt bé, molt bé. Se sent perfectament ja abajo. Això ho vau gravar, no? Sí, ara anem amb la següent que va <coughs> ja gravar abajo... aquella nit. Aquella nit van gravar quatre. Això d'allà ho vinculeu a què? Aquella, quan esclar, estem vinculats a la situació de una persona s'ha tirat de la torre, tu el que faries és baixar per, per ajudar, vale. per veure com està. I dius, ja abajo. Ja abajo. Ja. Passem a la següent. La següent és la que teniu marcada com la número 3, que diu delinqüente. Aquesta, aquesta és molt ràpida i hi ha que fixar-se molt bé perquè sembla una cinta d'aquelles antigues que es queda enganxada al final perquè repeteix la paraula. Busquem la psicofonia número 3 del llistat. I quan la tingueu, la, la, la llegeixen. Delinqüente. I al final entra com en un bucle. Sí, delinqüente. Podem tornar a, a posar-la? Molt bé. Anem a la següent, que diu parece un maniquí. Recordeu, si alguna veure, persona cau, eh, quan queda al terra la, queda immòbil. La, és la, la, la número... La, la número 4. El mal llistat, la psicofonia número 4, parece o... Oh. Parece un maniquí. Ese maniquí, a veure... A escoltar-la? Una altra vegada? Jo entenc ese maniquí. Tu dius que diu parece? Parece o ese maniquí. Però bueno, d'alguna manera fa referència a això, a la forma que queda una persona con cau a terra i que no, que, que no es mou. Que està dient que, que està a terra, clar. Sí, sí. sí. I la quarta, eh, en tenim una cosa així que diu com dale el pulso. Dale el pulso és amb el nostre llistat de psicofonies, a número dos. Dale el pulso. Dale el pulso. Aquí podem entendre dues coses. O bé, dale el pulso, toma el pulso, per veure si està viva, o bé, dale el impulso de... Tira-la. Tira la, Tira -la oh, vale. mà. La podem tornar a escoltar? dale impulso o dale... E... Mm o impulso o, dale, el pulso. I amb aquestes quatre, és clar, tenim alguna prova de que allà està el fantasma de la llueva? No, tot el contrari, no hem agafat res amb hebreu antic. Bé. Aquestes gravacions no indicarien que és el fantasma de la jove, però sí indicaria que hi ha una cosa al Jardí dels Alemanys que és capaç de veure, d'entendre i d'explicar-te el que ha passat. I llavors, en un altre dia, en una d'aquestes rutes que jo, fa, jo, va, eh, jo faig per al, per al Call Jueu de Girona, estava entrant als mesos de Halloween i vaig invitar a que els participants de la ruta gravessin psicofonies amb mi. I vam agafar resultats molt interessants i aquest cop sí que anaven indicats amb la història de la jueva. Escoltem la primera, que diu Muerte a los cristianos. Aquesta és molt suau. Un moment, Muerte a los cristianos és el número 5. Sí, eh? aquesta és molt interessant i molt suau. Si s'escolta bé, és molt maca, perquè fixeu-vos el que està dient. Muerte a los cristianos. La psicofonia. Te mató tu marido?

muertos los cristianos. Bé. Estem en un puesto en el que sabem que ha passat allò, que està ben documentat el tema d'aquesta persecució, de lo que va passar dintre de la torre Gironela. I de cop i volta agafem una veu que diu muerta los cristianos, dius, ei, que aquí sí que potser ens estan parlant d'aquell pogromo de l'any 1391. Sí, sí. Vinga, una altra. Una altra. En aquest cop passem a aquesta veu que diu a veces. La primera, amb el nostre llistat, la primera. Ahora te comunicas con tu marido Ahora te comunicas eh? con tu marido. Ahora te comunicas con tu marido. està Ara te comuniques amb tu marit. Que la... està molt sí. suau i ve molt de junt. Penseu que aquestes persones que estaven fent aquestes preguntes... A vegades, a vegades. Eh? Sí, aquests eh? aquests eh, assistents a la ruta que estaven fent aquestes preguntes, el que volien era, eh, d'alguna manera, profunditzar la història de la jueva. És a dir, no, no, estan fent preguntes aleatòriament, doncs, com te llames, quina edat tens. No, estan, parlant, estan preguntant per el tema de la història de la jove. D'alguna manera, que no saben com encara, els estan responent en el tema de, del tema de la jove. Falta una altra? Falten dos més. Anem a, aquesta que diu ara, què dices? Això és una pregunta. Què dices? La noia fa una pregunta i li respon una veu femenina que li fa una altra pregunta. A veure, és la, el nostre llistat és la psicofonia número 6. ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien. Y por la última. ¿Y qué digo? A ver si la tírim. La última es la que dio sí hombre. Bueno, si A sería la número 7. Es que no la tiene así, la hombre. La 7 es... No, es que está repetida. A ver ahora, si tiene ninguna, que digo, sí, hombre. Tolrama, te, sí. no -ho eh? ¿Tol te arrepientes de no ser conversa. Fíjese lo que está preguntando, eh. Tolrama, te arrepientes de no ser conversa. Tolrama, te arrepientes de no ser conversa. Tolrama. ¿Te arrepientes de no ser conversa? I sí, tot el rama, ¿te arrepientes de no ser conversa? Hi ha una veu de dona que diu, sí, hombre. Amb això que tenim que pensar? Perquè, ja dic, no és un hebreu antic, eh, és un castellà pràcticament d'ara. Llavors, que és? Alguna entitat, alguna energia que ha quedat allà i que és capaç d'aprendre de la història que estem explicant jo o d'altres investigadors que ja han per la zona, que realment és el fantasma de la jueva que amb el temps ha canviat la seva manera de parlar? No sé, però hi ha una cosa molt clara, Sebastià, que en aquests jardins dels alemanys, en aquesta torre Gironela, hi ha molta energia, perquè no només ho dic jo, el nostre equip d'investigació, sinó moltes persones que han vingut a la ruta han notat aquesta energia, aquestes presències, sobretot més quan arriba l'hivern, que estan una miqueta més tranquils, que arriba la nit abans, que arriba la foscor, i quan es queden persones que van soles a llegir un llibre o que es volen sentar en aquell parc, sempre noten alguna sensació que hi ha una persona amb ells, alguna energia que vigila, bueno, d'alguna doncs, manera hem pogut escoltar part d'aquestes energies. Però avui en dia no podem dir que sigui la jueva o que siguin part d'aquells jueus. Potser és algú d'aquest quartell militar dels alemanys, alguna persona que el va ocupar després, no ho sabem, però està clar que dintre d'aquella part on sempre s'ha dit que s'escoltava el fantasma de la jueva, que hi havia alguna energia que tenia a veure amb aquesta persecució, podem dir que sí, que hi ha alguna cosa i s'ha pogut gravar. Bé, Pues acabem aquest espai amb una imatge del, la de l'escultura, l'última imatge de la, del fantasma, de la jueva. La, la veureu, aquesta, la tolrana, eh? que era el fantasma que apareixia, o que apareix, o que es grava, uh -huh. que se sent, aquí, al magnífic ball, barri del Call de Girona, que és el més ben conservat de tot el continent europeu. Que uh -huh. sí, sí. consti que jo he estat amb el de Praga, que també té fama d'estar molt ben conservat, i ho està, però ni molt menys com el Girona. I hem de felicitar l'Ajuntament de Girona i els ciutadans per haver tenir aquesta joia eh, arquitectònica i de la cultura, ja que aquí va néixer la càbala. I a més és una cosa molt important, perquè de vegades hi ha patrimoni, hi ha parts molt ben conservades, però la gent no sap què és o no sap part de la història. de Girona som molt conscients de què és el call jueu, i, i són molt conscients del que va passar allà i el conserven a consciència. Llavors, és un lloc molt maco i que jo sempre aconsejo visitar. Molt bé. Escolteu, aquí, d'aquí la teva càmera, el número 1, si vols transmetre alguna cosa als teus radioients, com sempre dic, si alguna persona pues, vol posar-se en contacte amb mi, me podeu trobar a través de Facebook, d'Instagram, poseu per Google l'informe Enigma i sortiran tots els programes. Si no, a través de la pàgina web de Rutes Misterioses en trobeu, podreu vindre alguna de les rutes que faig eh, per al Cal Jueu i on escoltem aquestes gravacions i podeu parlar amb mi, us puc explicar coses, o si voleu explicar alguna història o si heu sigut testimonis d'algun episodi en aquest jardí o en aquest call jueu, us poseu en contacte amb mi, m'ho expliqueu, d'alguna manera comencem a indagar i comencem a investigar per treure històries molt interessants per portar aquí, a Misteris. Molt bé, gràcies i ja ens veurem aquí, o a la Costa Brava o on sigui, a on, sigui. A on el misteri ens cridi, nosaltres anem. Moltes gràcies, gràcies Jordi. Fins la pròxima. Bon viatge a Girona i a la Costa Brava. El misteri continua. Hola, muy buenas. Hoy tenemos aquí el gran lujo, el gran placer. Estoy muy satisfecho de tener aquí presente a Mario Javier Sabán. Es un investigador y profesor de Cábala, teólogo, autor y filósofo argentino, de origen judío sefardí. Hoy tenemos aquí a Mario, lo hemos invitado para que nos hable de un tema apasionante. A mí me apasiona y sé que a muchos también nos va a gustar, que es la Cábala en el nuevo paradigma. Es un tema que ha tratado muy poquito en redes sociales, Mario, y yo quiero que para Nueva Humanidad nos dé ese privilegio y esa, y esa sabiduría. Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? La verdad muy que bien. un placer esta invitación y verte después de tantos años. Muchos años, ¿eh? Así es. Los 20 por lo menos. No ¿eh, sé cuántos han pasado, pero no contemos. Yo cuando te vi me emocioné mucho. Gracias por estar en Nueva Humanidad Televisión, que estás en un canal donde vas a aportar mucha luz y humildad que es lo que hace falta en el nuevo paradigma, ¿no? Bueno, Mario. mira, el nuevo paradigma es realmente bastante, yo diría eh, interesante e inquietante, porque no sabemos bien hacia dónde va la humanidad. Yo creo que eh, hacer futurología es muy difícil, lo que antiguamente era la profecía, pero sí tenemos datos eh, muy interesantes a partir quizás desde la escuela de cábala eh, que nosotros hemos creado ver eh, ...cuáles son las necesidades y qué ha pasado con la gente... ...en los primeros estos 20 años del siglo XXI ¿no? eh, ...las estructuras políticas y religiosas se están derribando... ...se están cayendo, pero lo curioso... ...es que no se derriban por ningún tipo de revolución... ...sino que se derriban solas, es decir... ...la situación de las organizaciones políticas y religiosas... ...es que se derriten... ...es decir, eh, la gente a nivel mundial sospecha de los políticos y sospecha del poder religioso, pero casi de manera global. Por lo tanto, yo te diría que eh, estamos ya insertos en ese nuevo paradigma. Lo que sucede es que ese nuevo paradigma todavía no tiene ningún tipo de organización. Entonces, no sabemos bien hacia dónde va. Es tan transversal que no sabemos bien cómo se va a coordinar este nuevo paradigma. Entonces, estamos insertos en una nueva era, en una nueva época donde las coordenadas de las instituciones no saben estas instituciones cómo realmente conducirse, cómo manejarse, porque siempre, fíjate, hasta fines del siglo XX todo era jerárquico. Y lo que está sucediendo es que ya hay pocos países jerárquicos. Cada vez eh, el sistema jerárquico se viene derrumbando frente a esa necesidad del alma de tener lo que nosotros llamamos un tipo de organización circular de una participación en igualdad de condiciones. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué se viene? El siglo XX nos dejó, para mí, eh, una gran enseñanza, y es que se discutieron ideologías que tienen que ver con la distribución de la materia, pero quedó totalmente de lado la cuestión espiritual. Entonces, sí. eh, lo que nosotros estamos viendo, que ningún sistema eh, materialista en el siglo XX terminó de responder, a la pregunta última del ser humano y es cuál es el sentido de la existencia y esa pregunta está golpeando a toda la civilización y entonces a partir de aquí qué pasa a partir de aquí muchísimas personas están despertando están autotrabajándose lo que nosotros en hebreo llamamos tikum se están rectificando pero eh, la sociedad por otra parte eh, se presenta digamos dentro de la sociedad una especie de conflicto la gente está avanzando en su nivel de conciencia, entre paréntesis diríamos que la pandemia aceleró el proceso de elevación de nivel de conciencia de la gente, ahora la gente volvió, y digo volvió, y hay que decir volvimos a un estado nuevamente de aceleración, porque como salimos de la pandemia nos hemos vuelto a acelerar en la velocidad social, en las redes sociales, pero el nivel alcanzado por la conciencia durante la pandemia ya no viene para atrás, ya no fue para atrás. Entonces, hay una situación muy interesante de transición de los próximos 3, 4 años, yo diría, una nueva aceleración como un nuevo último coletazo del viejo esquema. Mientras tanto, el poder político religioso, como no sabe qué hacer, está ahí tratando de inventar guerras a nivel mundial, porque no tiene ningún tipo de solución. Es decir, eh, el poder del siglo XX está basado en el conflicto. Y la espiritualidad está basado en la unión. Por lo tanto, lo que se viene aquí es que nos van a obligar a entrar en guerras, porque van a eh, pensar los políticos que estamos en el paradigma del siglo XX. Uh -huh. Y a nivel personal y a nivel global ya hemos entrado en el paradigma espiritual del XXI. Por lo tanto, yo creo que va a comenzar a existir una especie de deserción masiva de la gente, de estas eh, guerras de tipo religioso político del siglo XX. Es decir, el nuevo paradigma no va a ser un paradigma que no va a tener problemas para insertarse, va a haber muchos mártires en el medio, porque en realidad eh, la espiritualidad es mucho más peligrosa que la ideología, porque las ideologías se confrontan entre sí y se retroalimentan, pero la espiritualidad eh, para el sistema político religioso, ...se vuelve más peligrosa porque es un cambio de conciencia interior... ...y muy poderosa... ...y donde el alma no, no puede ser controlada... ...es decir, tú puedes controlar eh, la estructura... ...un sistema dictatorial puede controlar... ...a las personas en su día a día, en el hacer... ...pero no en su fuero interior... ...no en lo que el alma sienta en su interior... ...eso es, te diría, incontrolable gracias a Dios... ...es la verdadera libertad... Entonces lo que plantea la espiritualidad en este nuevo paradigma es que lo que está sucediendo es algo inédito en la historia de la humanidad. Eh, vamos a ver caída de fronteras, vamos a ver eh, crisis en los sistemas políticos y a diferencia de lo que pasó cuando la Revolución Francesa, que había una serie de pensadores que pudieron diseñar una organización política, como fue la República, uh -huh. actualmente no tenemos un diseño, un, un tipo de pensamiento político que diseñe cómo se va a establecer el nuevo paradigma. Por lo tanto, estamos ante una crisis de fin de ciclo, ante la aparición de un nuevo ciclo, pero ese nuevo ciclo no tiene organización ninguna. Eh, la organización se tendría que dar de manera natural a partir de ciertos pensadores que le pongan foco y, y orden, a este sistema nuevo que viene. Y esto, por, eh, y esto por otro lado es muy difícil porque siempre que se inserta una organización eh, hay sospechas de control y el alma siempre sospecha del control que se puede ejercer sobre ella. Por lo tanto, habrá que ser como muy pacientes, muy humildes a la hora de ir mirando el proceso porque por primera vez estamos construyendo dentro del proceso y la velocidad impone, por otra parte, que tenemos que ser muy sagaces de pensar en términos de profundidad y no de superficialidad. Es decir, las redes sociales y los sistemas de comunicación van a mucha velocidad y tenemos que frenar esa velocidad para tener eh, pensamiento profundo. Si no existe pensamiento profundo, el sistema político, económico y religioso nos van a volver otra vez, eh, nos van a mantener en el mismo esquema anterior, dada esa velocidad inercial que tiene la sociedad. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de profundidad, un trabajo de, eh, yo te diría, de depuración de la velocidad, de freno a la velocidad, que la sociedad siga su velocidad, pero hay que frenar la velocidad inercial e ir a lo profundo. Eh, los sabios lo tenían mejor eh, hace muchos siglos atrás, porque había más tiempo de reflexión. Creo que ese tiempo de reflexión tiene que volver. Eh, tenemos que frenar, por lo menos los que estamos en la punta del iceberg en el sentido del estudio y de, de estar generando nuevos maestros, de producir nuevos maestros para el futuro, tenemos que frenar y nunca desconectarnos de la profundidad. Hay una especie de tentación en la velocidad social de resultados inmediatos, la inmediatez juega en contra Totalmente. y entonces marketing y medios de comunicación... Nos están eh, sacando de una profundidad que siempre tuvimos. Por lo tanto, creo que la pauta sería frenar de manera interior. Vuelvo a repetir, porque en el exterior es muy difícil frenar, lo superficial sigue. Todo sigue su evolución. En esa ¿no? velocidad inercial. Creo que Europa tiene mucho que dar aquí, porque eh, en general eh, la velocidad proviene más bien del continente americano. Y nosotros hemos tomado esa cultura americana de velocidad y el europeo siempre ha sido, yo te diría, como mucho más tranquilo y ha ido a la profundidad. Lo que pasa que eh, donde falla en la cultura europea es que esa profundidad eh, muchas veces se vuelve muy conservadora y trata de conservar ese sistema y no muestra algún tipo de evolución. Con lo cual habría que unir el occidente americano de, de velocidad para que esa velocidad no sea superficial, traer la virtud europea y eh, controlar el defecto europeo de que no se vuelva conservador ese, ese encuentro con la profundidad. Hay que tratar de en Occidente eh, tener un punto de equilibrio entre Europa y América, que creo que es necesario. América plantea una potente estructura superficial de eh, difusión de los contenidos. Muchas veces yo digo que Estados Unidos hoy es como el Imperio Romano en su época, por la fuerza que tiene ideológica y política, pero al mismo tiempo Europa, a pesar de haber tenido dos guerras mundiales, tiene aún muchísimo potencial en el sentido de frenar esa velocidad inercial americana y darle profundidad. Eh, yo te agradezco que me hayas hecho esta pregunta porque estos análisis habitualmente... Y dada la paradoja de la velocidad de Internet, muchas veces no se pueden realizar. Yo no puedo realizar este análisis porque la gente quiere un remedio inmediato, Express. Aut automático. <laughs> sí, sí. Fíjate lo que está pasando con los alucinógenos. ¿no? Si la gente no, no tiene ese periodo de 10, 20 años de estudio, de reflexión, de meditación. La, la gente quiere consumir una droga y volar rápidamente a su despersonalización. Eh, ¿Por qué? hay tanta gente que de la meditación pasa a los alucinógenos y porque el alucinógeno tiene un efecto inmediato. Entonces estamos ante una inmediatez muy peligrosa porque no estamos haciendo el trabajo de aposentar, de integrar los contenidos. Y creo que lo que tenemos que venir a hacer, si queremos hacer un buen trabajo espiritual, es tomarnos el tiempo real, y digo el tiempo real en el sentido de estudiar con tranquilidad, analizar los autores, hay lamentablemente eh, una, una vía rápida, lo que yo llamaría un atajo eh, en el mundo espiritual con los alucinógenos que se está volviendo muy peligroso. No estoy eh, contra los alucinógenos. ¿Alucinógenos que... te refieres a medicina ancestral, Mario? Hablo, por ejemplo, de la ayahuasca, hablo del veneno del sapo. No estoy eh, en contra de aquellos que quieran tomar esta vía. Digo que esta vía puede no integrar los contenidos. Es decir,. Puedes tener la iluminación, pero la iluminación es una primera fase. Instantánea. Claro, porque tienes una iluminación instantánea. Entonces, esa iluminación es una primera fase. Tiene que haber una segunda fase de integración. ¿Y qué es la integración? La integración es bajar la iluminación a lo cotidiano. Pero la gente no quiere lo cotidiano. Entonces, la iluminación se puede volver un sistema de evasión de lo cotidiano. Si la iluminación instantánea de los alucinógenos se vuelve ...un sistema de salida rápida de lo cotidiano... ...no estamos haciendo el trabajo de iluminación de lo cotidiano. No hay base. Te quedas en el aire. Te quedas en el aire o te quedas peor que antes. Porque en realidad... Has, eh, ...de alguna forma te has deleitado con esa iluminación... ...pero esa iluminación no te sirve a los efectos prácticos... ...a los efectos de lo práctico en lo cotidiano. Fíjate los problemas conceptuales que hay... Hoy se habla de lo práctico en la meditación, pero hay gente que también toma la meditación para evadirse o toma la meditación para relajarse, lo cual no critico, solamente describo una situación donde la espiritualidad, si queremos ser espiritualmente responsables, tenemos que hacer las cosas paso a paso y tenemos que hacer las cosas como decía un cabalista uruguayo hace muchos años de un cuento anónimo que estaban leyendo el Zohar, uno de los grandes libros de la Cabalá. Y los alumnos se quejaban porque hacía un mes que estaban en la misma página. Y entonces le preguntan al maestro, pero ¿por qué no pasamos a la otra página? Porque en esta página está todo. <laughs> es decir, si yo ya en esa página encuentro todo y profundizo, ¿qué sentido tiene hoy terminar la página? Entonces, en Occidente estamos ante el resultado de leí 20 libros. Pero, ok, has leído 20 libros. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué, qué has integrado? ...ok, has tenido medicina alucinógena... ...pero ¿qué has integrado?... ...si no hay integración... ...si hay una iluminación sin integración... ...no se puede aplicar en lo cotidiano a la espiritualidad... ...es decir, que la base entonces... ...muy está en la integración, Mario... ...claro, pero el proceso de integración... ...no es un proceso inmediato... ...es un proceso que lleva mucho lento. tiempo... ...es un proceso lento, es un proceso de muchos años... ...es un proceso de tener experiencias de la vida cotidiana de tener problemas con los hijos, separaciones, traiciones de un amigo, todos los problemas que tiene la gente, de alguna forma el alma tiene que aprender de ellos. Si nosotros queremos tomar eh, un alucinógeno, tenemos que estar preparados para luego integrarlo. Entonces, claro, la integración es lenta, la integración es cómo yo actúo en lo cotidiano, y si no lo veo en lo cotidiano, esa iluminación todavía no ha funcionado. Y cuando hablas Mario, estabas hablando anteriormente de, las, de la estructura que se está cayendo a nivel político, religioso y tal. Ves entonces que hay como una autopista a nivel libre, sin ninguna regla, para, eh, para el ser humano de hoy en día. Mira eh, la situación. Del, la vamos a tener que crear nosotros mismos. Así es. La situación del siglo XXI es muy parecida a la situación del siglo I. En el siglo I, cuando nació el cristianismo, eran judíos que estaban buscando el reino de Dios. La Kábala es la espiritualidad judía 20 siglos después, mucho más eh, trabajada a nivel racional, si se quiere, a nivel conceptual, donde mucha gente está entrando dentro de la espiritualidad judía, dentro de la Kábala. Pero así como el cristianismo, cuando se expandió, buscaba nuevos valores morales, nuevas virtudes, eh, y como decía el padre Loisí, buscábamos al reino y llegó a la iglesia. El peligro que podría existir es que todo este movimiento espiritual. Eh, al tender a organizarse en un momento, pueda crear una estructura que vaya contra los principios por los cuales el movimiento se creó. Oh. Que en general en la historia pasa mucho eso. Entonces hay que mirar qué tipos de organizaciones transversales eh, pueden desarrollarse. Por ejemplo, nosotros hemos creado eh, una red que se llama SOD22, donde la, los directores de estos grupos. Les era muy difícil eh, al, al principio, ahora ya, que yo les diga a todos ellos, estudien Cábala con todos los maestros. Entonces mucha gente decía, pero si estos grupos SOT22 los creó Mario Sabán, yo lo primero que tengo que hacer es estudiar con Mario Sabán. Y yo, yo creaba la red para que puedan estudiar con todos los maestros. Y entonces la gente se sentía perdida. ¿Cómo puede ser eh, que Mario Sabán me esté diciendo que estudie con otro maestro? Claro es muy difícil que el espíritu, que el alma humana sea realmente libre. Sienten un, eh, una especie de lealtad emocional. Hay un abandono si no estás con algún grupo, alguna... Claro, pero fíjate que hemos creado grupos donde tienen total libertad para estudiar con quien quieran. Sí. Eh, y es más, con algunos maestros de Cábala con los cuales yo particularmente puedo tener algunos puntos de discordancia. Pero yo eh, llamo a la gente a estudiar también con ellos, porque entiendo que en ese debate que se puede producir, lo que se produce es un aumento del nivel de conciencia. Y el problema es que si sí, eventualmente esos grupos que hemos creado estarían siguiendo solamente... Eh, mis propios libros, estaríamos creando nuevamente un proceso dogmático, un proceso de un solo maestro. ¿no? Al final el cristianismo es, seguimos a Jesús a través de San Pablo y no hay más. Uh -huh. Con lo cual tú traes otro maestro y el cristiano se pierde porque dice, yo con Jesús ya lo tengo bien o yo con Pablo lo tengo bien. Eso es dogmatizar al maestro, dogmatizar un mensaje. A mi modo de ver, un verdadero maestro tiene que propugnar el estudio con todos los maestros. Mira, yo estudio con Abulafia, con los libros de Abulafia, con los libros de Isacluria, con los libros de Cordovero. Por supuesto, alguno me va a gustar más que otro como autor, pero yo trato de buscar la sabiduría en todos los autores, por lo menos en todos los autores que yo conozco dentro de la Kabbalah. Y hay muchos movimientos en el mundo a nivel de Kabbalah que dicen: Yo estudio solo con tal maestro. Me parece algo como peligroso encerrarse en un solo autor. Porque no te da la posibilidad de hacer ping pong intelectual con otros autores y poder crecer y poder discernir, ¿no? Y poder discernir y poder sacar tu propia conclusión, que tu propia conclusión puede ser contraria a la mía, que probablemente soy tu maestro, pero en realidad eh, necesita esa alma desarrollar su propia personalidad, su propio pensamiento y puede hacer ping pong conmigo y yo voy a crecer. ...porque el otro está pensando diferente... ...entonces no estamos acostumbrados... ...es decir, estamos muy mal acostumbrados... ...a buscar una verdad absoluta... ...en el mundo de la fragmentación... ...y no a dejar el diálogo abierto... ...es decir, podemos tener un diálogo... ...donde no lleguemos a ninguna conclusión... ...pero la mejor conclusión... ...es que el diálogo quede abierto... ...mira, los antiguos cabalistas eh, decían... ...cuando hay un debate en aras del cielo... ...el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo está entre nosotros dos. Es decir, yo no soy el poseedor del Espíritu Santo, ni tú tampoco. El Espíritu Santo está entre nosotros dos. ¿Qué quiere decir? Que Dios se posa entre nosotros y que por nuestros límites no podemos percibir la verdad y que podemos pensar de modo diferente y los dos que estamos pensando de modo diferente construir de alguna manera ese Espíritu Santo para llegar a la divinidad. Es decir, la espiritualidad es una construcción de proceso, no es un resultado. Si tuviéramos una respuesta como resultado entraríamos en el terreno religioso. Claro. ¿Qué quiere hacer la religión? ¿Qué quiere hacer la teología? La teología te dice esta es la verdad absoluta. A partir de aquí la religión cercena la libertad del alma, la corta. Por lo tanto, toda religión es sospechosa de no dejar eh, el diálogo abierto. Eh, casi todos los religiosos quieren cerrar el diálogo. Tienen verdades absolutas. El mesías llegó, el mesías no llegó. Son como personalidades que necesitan eh, puntos de seguridad dogmáticas. No sabemos si el Mesías llegó o no llegó. Debatamos. Dejamos el, dejemos el debate abierto. Y podamos debatir en todos los niveles, en todos los temas. Es decir, una verdadera persona en el mundo espiritual puede debatir con un ateo, con un agnóstico. No, no es un problema para el mundo espiritual el debate. ¿Por qué? Porque cada alma tiene su camino. En cambio, sí es un problema el debate para un religioso. Porque un religioso no puede aguantar el debate dado que él cree que tiene la verdad absoluta. Entiendo. ¿Y podemos vivir sin religión, Mario? ¿Tú, tú crees que se puede vivir el ser humano en el nuevo paradigma sin religión? Eh, a ver, sin religión eh, existirán nuevas formas de tipo religioso. De tipo, ¿eh? Sí, te diría que mucho más cercanas a esa transversalidad, a ese debate. Es decir,. Porque además a... aquí también se abre otra, otra vía, Mario, el tema de la división que existe hoy en el mundo, en la sociedad. ¿No? Gente más despierta y gente más dormida. Gente Mira, que quiere evolucionar y crecer y gente que quiere estar en la zona de, de confort. ¿no? Eh, estar en la zona de confort eh, yo te diría que se puede realizar un tiempo, no es permanente, porque cuando hay ataques del mal a la gente la sacan de la zona de confort. Es decir, cuando hay una muerte, una separación, un problema en la familia. El mal golpea a los dormidos y por lo tanto los saca de la zona de confort. Con lo cual no hay que evangelizar desde aquellos que tratamos de salir de la zona de confort porque los que están en la zona de confort van a salir solos. El mal los va a golpear para salir. El mal de la existencia. Así que no hay que hacer nada con los dormidos porque a los dormidos el mal los despertará. Entonces vamos al final a estar todos despiertos. Todos. Al final vamos a estar todos despiertos porque el que intente dormir el mal lo golpeará y lo despertará. Entonces, en este sentido, yo estoy muy tranquilo de que terminemos, terminaremos al final todos bastante despiertos. Los que estamos intentando trabajar eh, no esperando a que el mal nos golpee, es decir, despertando sin la necesidad de que el mal nos golpee, y aquellos que están dormidos y el mal los golpeará para eh, poder despertar. Así que esto a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es cuando estemos todos despiertos cómo nos vamos a organizar. Claro. Es decir, ahí es, donde, ahí es donde a mí me preocupa, porque realmente que todos nos sintamos el Mesías y que todos nos sintamos parte de Dios, eh, vamos a tener que tener todos un control muy grande del ego. Es decir, eh, luego de que despertemos, con nosotros también despertará el ego, con lo cual tendremos que hacer unos trabajos muy fuertes a nivel interior para no entrar en conflicto. Así que despertar no me preocupa, de los dormidos me preocupa cuando estemos despiertos. ¿Qué hacer, no? Porque cuando estemos despiertos vamos a decir, bueno, ya hemos despertado. ¿Y, y aquí? ahora qué tengo que hacer? Claro, claro, cuando no exista tampoco ya la religión apenas, ¿no? Porque esto tú lo percibes, Mario. De, ...de este 2022 a 2025, en estos tres años... Yo, ...o das un plazo mucho más largo... ...no, el plazo es mucho más largo... ...mucho más... ...estamos hablando de prácticamente todo el siglo XXI... ...todo el siglo XXI... ...sí, sí, seguramente, no creo que lo veamos nosotros... ...pero, Pero sí que aprecian diferentes expertos... ...que estos tres próximos años van a ser muy movidos ¿no?... ...van a ser muy movidos porque la, el viejo paradigma... ...sigue dando coletazos... Vale. ...entonces eh, la venta de armas... Eh, ...todos todo los problemas que hemos tenido del viejo paradigma los gobiernos las guerras van a intentar eh, ser producidas por los países porque si no no se puede sostener el viejo paradigma. entonces es muy difícil eh, convencer a los países que los ejércitos tienen que estar construyendo casas y no cuidando las fronteras. Eh, es como muy difícil Mucho. Eh, eh, llegar a esto. no entonces eh, que en algún momento el pbi llegue a cero como en costa rica por parte del ejército para que ese dinero vaya a construir viviendas o vaya nosotros todavía no tenemos este es decir estamos avanzados tecnológicamente pero muy poco avanzados a nivel de conciencia y el siglo 21 será una lucha te diría entre la conciencia y el viejo paradigma hay también técnicas eh, Mario técnicas avanzadas eh, para llegar más más pronto a la luz Sí, por supuesto, pero también hay técnicas para cuidarse de la luz. Lo que nosotros hacemos en Cábala no es ir a la luz, sino ponernos las gafas para ver correctamente la luz. Eh, la idea no es ir a la luz y quedarse ciego, la idea es ir a la luz y poder ver la luz. Hay una tendencia muy grande ahora, Mario, de viajar de, de hacia la luz, de ir hacia la luz. Por ese motivo te digo que estamos ante el problema de la velocidad que se plantea en ir hacia esa luz. Estamos ante el problema de que eh, los resortes y los límites se han roto. Entonces tenemos que imponernos nuestras propias autolimitaciones. Y la cábala en este sentido es un entrenamiento para poder captar la luz en los niveles superiores. Pero vuelvo a reiterarte, es un trabajo difícil, muy conceptual, muy mental. Aquí aparece otro problema que hay que también tratar de discernir, tratar de explicar a la gente. Y es, uy, la cábala es muy mental. Yo quiero la experiencia. Sí, sí, todos queremos la experiencia, pero si no tenemos un cambio de percepción, la experiencia no entra por ningún lugar. Y la experiencia no puede ser excusa de la ignorancia. Hay mucha gente que dice, "Yo quiero la experiencia, no estudio tanto", no, usted es un ignorante. No es que quiere la experiencia. Entonces, hay que tratar de desenmascarar a aquellas personas que están levantando la bandera de la experiencia, pero que en el fondo y quieren eh, ignorar y no cambiar la percepción. Hay que tener la experiencia, en esto estoy de acuerdo, pero antes hay que cambiar la, la percepción mental para saber dónde va a entrar esa experiencia en el proceso de integración. Y se consigue con el estudio de la cábala. La cábala consigue esto. La cábala consigue, después, yo te diría, entre cuatro y 5 años, que una persona esté entrenada para poder lograr un cambio de nivel de percepción y por lo tanto pueda tener una experiencia acorde con ese cambio de percepción. Si no, vas a tener la experiencia y no la vas a poder integrar. ¿Sientes que es urgente estudiar la cábala hoy en día, Mario, por todo lo que nos viene y lo que vamos a vivir? Yo siento que es necesaria. La urgencia... Es entre comillas, yo... Urgencia es no, espiritual. Sí, yo urgencia espiritual podría ser. Tengo temor a la palabra urgencia. Creo que cada alma tiene su proceso de tiempo, eh, cada alma tiene su camino, no todas las almas tenemos el mismo proceso de eh, iluminación, integración, etc. Creo que a nivel mundial es urgente y las almas eh, hacemos los procesos lentos. Entonces vamos a estar sufriendo un desfase entre el coletazo del viejo paradigma y todavía las almas que están eh, en un proceso de evolución, pero que todavía no tienen representación política en ese proceso de evolución. Entonces, eh, yo te diría que lo que está pasando es una brecha, un desfase entre las bases de los pueblos con respecto a sus políticos. Te diría que es la primera vez en la historia donde los políticos piensan como en el pasado y la gente piensa en el futuro. Es decir, es la primera vez en la historia donde nosotros vivimos espiritualmente en el futuro y los políticos viven en el pasado. Eh, en general, los líderes políticos a lo largo de la historia de la humanidad vivieron en cierta forma en el futuro, podían realizar estrategias porque la velocidad social no iba tan rápida. En este sentido, nuestra velocidad de evolución espiritual, como se está produciendo eh, en forma rápida porque tenemos muchos elementos, para ese cambio de conciencia, hace que el político no pueda ver los cambios de conciencia que se están produciendo. Por lo tanto, te diría que todos los políticos a nivel mundial están teniendo un desfase de 30 o 40 años. Es decir, están operando como en la década del 90 y estamos yendo hacia el 2030. Y, ¿Y ellos no, no y están viendo no Y fíjate cómo no lo perciben. Mira la Iglesia Católica debatiendo si los divorciados pueden o no comulgar cuando hay gente que ya eh, están cuatro veces divorciada. Eh, también pensando si una mujer eh, puede o no llevar el velo, es una tontería, la mujer que haga lo que quiera. Es decir, nosotros... ¿Y no es una forma de entretenernos, Mario, esto? Es una forma de oprimirnos, es una forma de controlarnos desde el punto de vista religioso. No va a existir libertad en términos políticos si primero no comprendemos la libertad en términos religiosos. Es decir, nos tenemos que liberar... De las estructuras dogmáticas y de las instituciones religiosas, tal como vienen del viejo paradigma. Si no, la política va a seguir siendo un reflejo de cómo estamos entrenados en el dogma religioso. Si una persona no puede debatir a nivel eh, espiritual, menos puede debatir realmente y estar capacitada en términos de la política. Por eso te diría que las instituciones políticas y religiosas están totalmente desfasadas en nuestro aumento de nivel de conciencia, en todas las ideologías. Eh, una persona razonable en un parlamento diría que cada partido tiene una verdad y cada uno me podría dar una verdad. ¿Y qué vemos en los parlamentos? Gente matándose en los partidos. Quiere decir que nadie puede reconocer que el otro tiene una parte de verdad. Nadie se levanta en la derecha y dice, la verdad que los socialistas en este punto algo de razón tienen y nadie en el mundo socialista dice, la verdad que algo de la derecha tienen razón. Nadie, no, solamente se atacan. Eso es un grado de conciencia muy bajo que denota... Que no pueden entender lo que es la espiritualidad del ser humano. La dimensión espiritual permite la posibilidad de ver verdades en todos lados. Yo puedo ver verdades en un socialista, en una persona de derecha. Eh, puedo, puedo extraer desde dónde está sintiendo esa verdad. Porque empatizas, ¿no? Porque, porque empatizo en un punto. Pero si directamente digo que el 100% es mentira lo del otro y 100% de verdad es lo mío, yo no tengo conciencia espiritual. Y por eso te digo que. Es muy claro en las discusiones parlamentarias de todos los países ver el bajo nivel de conciencia de la política. Nadie es líder, nadie entiende cómo llegar a la verdad del otro. Entonces están los políticos a nivel mundial perdiendo la representación general de los pueblos, lo cual da lugar a un desfase. Y no sé ese desfase cómo va a terminar, porque como tú dices, nos están entreteniendo en guerras. Mucho entretenimiento nos dan. Sí, pero ese entretenimiento cuesta mucha sangre Mucho. y cuesta muchos jóvenes muertos. Por lo tanto, ese es un entretenimiento macabro que hay que terminar. Por lo tanto, yo creo que la espiritualidad tiene que tener un componente místico, subjetivo, de que mi alma te, eh, vaya hacia un aumento de nivel de conciencia, pero luego tiene que haber un espíritu místico global, que en Occidente nosotros en la tradición judía llamamos mesianismo. Y es que el reino de Dios se tiene que realizar en la tierra. Y por lo tanto, si el reino de Dios se tiene que realizar en la tierra, se tienen que también despertar aquellos que nos dirigen. Si no se despiertan a nivel global los que nos dirigen, va a llegar un momento donde eh, habrá tal desfase, porque el desfase se sigue ampliando, es una brecha que se sigue ampliando. Entonces, fíjate, eh, vuelvo a reiterarte, ¿no? una institución que dice eh, los divorciados no pueden comulgar. O las mujeres no pueden ser sacerdotes. Están hablando eh, de una estructura de hace 100, 200 años. Eh, ya hay mujeres policías, mujeres bomberos, mujeres en todo, menos sacerdotes, menos rabinos. Pero de qué estamos hablando? Quiere decir que la religión eh, ha perdido la espiritualidad, porque ha perdido la igualdad de las almas. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Bueno, han, han creado sus intereses, Mario. Pero por Todos lo sabemos. tanto, pero por lo tanto, entonces ya no estamos hablando de... Eh, conciencia, estamos hablando de control político religioso, control. estamos hablando de control, entonces hay que decirlo claramente frente a la gente, las religiones se han unido durante siglos al poder político y religioso y desde la espiritualidad y la religión en este momento están partidas, lo espiritual no se encuentra reflejado en el mundo religioso. Se habló en la antigüedad que ocurriría esto, Mario? Sí, ya se sí hablaba, los grandes cabalistas hablaban del séptimo milenio. Estamos en el 5783 del calendario hebreo, llegando a los últimos años del 6000. Se dice que después del 6000 el paradigma cambia por completo, pero estamos en lo que se llama la época de los talones del Mesías. Los talones del Mesías es cuando ya estamos viendo que se está acercando. Es totalmente simbólico, no es un Mesías físico, sino que es un fin de una época. Nos faltan unos 200 años para cambiar de época. Por eso te dije al principio que no es tan rápido, que no es en un año ni en dos años, pero el cambio de época eh, es inexorable. Vamos hacia allí de manera inexorable, no se puede frenar. Qué interesante, Mario, todo lo que estás aportando en esta maravillosa entrevista. Y gracias a ti por invitarme. ¿Quieres decirle a la audiencia algún mensaje, Mario, antes de, de finalizar? ¿Qué consideras que, que tenemos que saber todos? Yo creo que hay dos puntos que para mí son claves: la honestidad. Eh, con uno mismo, la autohonestidad, y a partir de ahí surge la valentía. Si uno realmente es honesto tirando abajo los velos interiores, luego se puede enfrentar con los problemas exteriores. ¿Sería tu mensaje? Ese sería quizás un mensaje que se puede dejarle a la gente. Si uno es capaz de ser honesto con uno mismo, termina denunciando la honestidad o la deshonestidad social. ...y por lo tanto primero hay que hacer el trabajo en uno... ...para lograr la máxima honestidad con uno... ...y no autoengañarse. Crear la base, enraizarte, ¿no? La, la base es uno, la base es el alma de uno... ...y cuando uno llegó a, ese, a esa profundidad de honestidad... ...tratando de romper todos los autoengaños posibles... ...seguramente quedarán autoengaños ocultos... ...que uno tendrá con lupa que ir a buscar... Eh, ...si uno hizo ese trabajo hasta el fondo... ...entonces luego cuando sale hacia afuera... Entonces puede de alguna manera detectar dónde la sociedad es deshonesta, porque lo primero lo detectó en uno, en su interior. Por eso digo, la honestidad conduce a la valentía. Y la valentía es parte de la confianza que tenemos en Dios, de que a pesar de todos los problemas y las distorsiones, siempre hay luz en todas partes. Por lo tanto, lo que tenemos que al final hacer es recoger la luz de todos lados. ¿no? La vuelta a casa, Mario. Sí, siempre estuvimos en casa. Eh, creemos que nos hemos ido. Creemos que nos hemos ido. Nunca nos fuimos. Gracias a todos, gracias Mario por estar presente aquí en Nueva Humanidad. Eh, te reemplazamos para otra ocasión. Podéis visitar la página web que aparece aquí en pantalla de gracias. Mario Sabán, gracias. que tiene un profesorado muy exquisito, muy valioso y está creando un proyecto maravilloso al mundo. Gracias por tu enseñanza Mario, no, al gracias, gracias, gracias por difundir esta sabiduría y te agradezco tanto que estés aquí hoy. Gracias, gracias. a ti, un placer muy grande. Salom, salom, salom. Amics del misteri, amics del món desconegut, amics dels enigmes i de tots els coneixements heterodoxes. Aquí acaba el programa Misteris amb Sebastià Darbó per aquesta temporada, amb aquest canal, amb aquests dies i amb aquesta hora. Per tant, ve l'estiu i acabem. Eh? Però no acabem, eh, de fet, d'una forma definitiva, perquè durant tota l'estació d'estiu el canal seguirà emetent el programa, el mateix dia, a la mateixa hora, però hi ha programes emesos antigament, no novetats. Per tant, podeu continuar amb nosaltres si voleu tot l'estiu. Però tornarem. I quan tornarem? La temporada que ve. Quin dia tornarem? El dissabte 7 d'octubre. D'acord? Dissabte 7 d'octubre, si no passa alguna cosa, que sigui sobrenatural, tornarem aquí, amb aquesta antena, amb aquest canal, amb aquest dia, amb aquesta hora, amb nous temes i nous personatges, novetats. Per tant, no us deixem, sinó que us diem fins passat l'estiu. Mentrestant, en nom de tot l'equip i el meu, de Sebastià Darbó, us desitgem que passeu unes bones i màgiques vacances, o almenys una bona temporada plena de màgia, plena de misteri, que és la temporada d'estiu. Us ha parlat Sebastià d'Arbó. Misteris amb Sebastià d'Arbó.